dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo un Chucky mío que llegaron los aparatos, 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 que aparatos. Resonate por dinero, aquí tú no eres grato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás frisado como un retrato. La calle la de Pegón, Pegón. Rompiendo el escenario como la Dile MacGregor. Si tiene 30 gregos, lo que tengo parado. De mujeres de redes ya estoy cansado. Que traigan Filipina, Uruguay y Panameña. Llevo el dominicano con la leña. Todos le tienen miedo al de la greña. La magia te la enseña y ustedes no me entienden ni por seña. Seña, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos. El que toca a mi familia yo lo mato. Si el trabajo está bueno del olfato, del bol del colepato. A mí me da el olor, la arriba el plato. Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que el dueño de los kilos le di en clean. Dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que el dueño de los kilos le di en clean. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron, que llegaron, la onda se fue hace rato. Arriba los que coronaron, con poco no quiero trato. File paquetito, le dicen el oro blanco. Si tocan los bancos, cuando llamen saben que son tantos. Dos aparatos en la muñeca, dos aparatos en el cuello. Harold de New York, porque ayer que lo movemos. El que sea, se la ponemos. Parece que tenemos, si tu gata no va a dar el culo. De una la movemos, coronao, nao, nao, como el filil pong. El que se ponga bruto, le apretamos el botón. Dime quiénes son, ellos de Nazón. Ese culo está bendecido, mami, mueve ese chabón. Que llegaron, llegaron. Vamos pa' la disco, explotar botella, porque coronamos. Buenas noches, bienvenidos. Programón. ¿Qué haces, Salem? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la bandurria? ¡Epa! Mira esta la gente que hay detrás. ¡Mamma mía! La gente. ¿Cómo anda la banda, neta? Me preguntaban por la tribuna, si en algún momento va a volver. Bueno. ¿Es posible? ¿No? Ah, acá no, en Luzu puede. Viste que todos empiezan a hacer tribuna, todo. Yo ya lo denuncié esto, Nadie hacía tribuna. Empiezan a hacer todo tribuna y viene Nico Quete y dice, bueno, nosotros somos los dueños de la tribuna. ¿Todo bien por ahí? Bienvenidos a estos CNJ especial, programa número 53, 4, ¿qué? 4. 4, mirá. Santi Presti en los controles, hoy trabajó 6 horas, 4, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿2 horas? 2 horas, bueno. Exhausto. Hoy tenemos para tirar material. No, hoy es está arriba. Vertiginoso. Uf. El ritmo de montaje. Mirá el ritmo de montaje. Mirá. Requiem for a Dream. ¿Qué? El Guy Ritchie hoy. The Gentleman. Es ¿cómo se llama el otro? El que no es Guy Ritchie. Eliseo Zubiela. Sí. Está ese Gottfried. En lo que es controles de sonidos, todo lo que es este... ¿Vos sabés Martín y equipo. Hola, TikTok, ¿cómo andás? Vos sabés que ese Goldfried, la caramelita, ¿no? ¿Hacía el bailando? ¿Hacía la música del bailando? ¿Hacía la música del bailando? ¿Hacía la Hablé música? Hablé con... ¿Sabías eso? Sí, me ha contado. Yo tenía un compañero primario que hacía ese trabajo, que es Julián Prada, el hijo del Chato Prada. ¡Dos parejas que se van! Adri, no lo voy a hacer. Le dije que no a Ribord, no te voy a decir que no a vos. ¿Cuántos años estuviste en el bailando, Gottfried? Uno solo. Es toda gente de tele acá, Sí. Él hacía eso y Pasquini hacía las puertas de Guido, los guiones de Guido Casca, ¿no es cierto? Los 8 escalones. ¿Cómo andas, Pasquini? ¿Todo bien? Pero los 8 escalones bien. Era de preguntas y respuestas, digo, sí. Bien. Es. De preguntas y respuestas. Sí. Y vos hacías las preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta de los 8 escalones que no termino de entender? Real, Vos ganás ahora, bueno, por la inflación, todo el tiempo el premio. Ahora son 3 millones. Bueno, se quedaron un poquito. 3 palenques. ¿Hace cuánto? Era 1 millón, después pasó a ser 2, 3. Ahora ya deberíamos estar en 5 millones, ¿no? Actualizan como sueldos, más o menos. Que hagan un premio en UBA, ¿no?
En la Universidad de Buenos Aires. No, con B corta. Ah, como el claro, crédito. UBA. Ah, ok, perfecto. Igual hoy la inflación fue del 8,8. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Pero no tenés para taparte una frazada, hermano. ¿Qué festejás? ¡Ganamos, Adri! Pero no ganamos nada, Martín. Che, igual no politices todo. Yo tengo mañana... Cero. A mí no me gusta la política, porque yo mañana tengo que ir a laburar como cualquier día. Sí. Me tengo que levantar. Mañana no te levantás a ningún horario a trabajar. Ah, no, mañana no laburo. Pero el jueves vengo acá. Sí, pero no te levantás. Sí, pero... No, vengo dormido. No politices todo, Adri. No quise politizar. Pero justo había un tuit de Adorni de hace 6 meses diciendo están festejando una inflación del 8.4. Eso no sirve para nada. Y hoy estaba festejando una del 8.8. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Está la... Si quiero ver política, pongo al flaco Ribord. Sí. El flaco Ribord. Está la teoría de Baglini. Perdón. La teoría de Baglini, ¿la conoces? El teorema de Baglini. El teorema de Baglini, que era un... Yo me hago el boludo, pero... radical. Sí, la vida es una moneda. No, ese es Baglietto. Ah. Me la vida es una moneda. Es que la refriega la tiene. Sí. Ojo que hablo de moneda. Sí, qué música de irse caminando con la campera de jean con el cuello para arriba, ¿no? Sí. El nieto es muy. Acabamos de perder 200 espectadores. De Rosario, todo. A ver. Mirá. ¿Quién la refriega? Y me voy fumando un faso. Blanco y negro, Alexis se despide con esto. Que faso es cigarrillo de nicotina, sí, no de porro, ¿eh? Me pasas un faso. Mirá, se va. Se nos va, ¿eh? Andate hasta el infinito, hasta la estrella amarilla. Mi vida es una hoja en blanco. Se va. Un piano idiota. Desafinado. Cine Puchito. Puchito, Puchito. Y flaco. Se nos fue el flaquito, ¿eh? Oh, ¿te acuerdas del Ale? Cómo dibujaba el flaco. Oh, tremendo animador. Y está. Voy a contar un paréntesis. Yo durante gran parte de mi... ¿A quién le habla este programa? Si te sale un grano en la... Yo creo que es mi cámara. No se sabe bien a quién le habla. Son como a 6 personas. Sí, obvio. Pero, para, yo durante gran parte... Me bajé del mainstream. Bien, guachito. Era muy bravo estar ahí arriba. Te lo pedía bravo, mucho. ¿No? Uy, boludo. Sí. Escúchame, y estás ahí, estás solo aparte. Sí. ¿En el mainstream? ¿Y los amigos del campeón? Oh. ¿Qué amigos? Lleno. Los del campeón. Y me bajé. Quizás me bajé demasiado del mainstream. Bueno, ¿y del under? ¿Y del under? Me bajé también. ¿No? Sí. ¿Y qué hay? Nada. Mañana me tengo que levantar para ir a laburar. Sí. Bueno. ¿Qué dice Baclini? Antes de eso, en paréntesis, la es canción... Es el que salía con Cintia Fernández, Martín Baclini. No. Que tenía un coso de... Eso, no sé para quién le habla este programa. ¿A quién le habla? Dos. Es como que no se hizo bien el trabajo de Focus Group. Hay algo de eso que está bien. Sí, totalmente, TikTok. Sí. No, dos cosas. Una era, la primera importante es que yo durante mucho tiempo, en mi primaria, final de la primaria, principio del secundario, me despertaba con esta canción. El Aiwa que tenía con 3 CDs. Oh. Estaba. Ah, pará, boludo. Sojero. ¿Qué era? Vida... ¿Qué es esa guita? Bueno. ¿3 CDs? 3 CDs tenía. ¿Cuáles tenías? Los primeros CDs que tuviste con cajita. Con el librito. Volver a empezar, Alejandro Lerner. Oh. La hija de la lágrima, Charly García. Y este era de mi vieja, la vida es una moneda. Te conté que hice un videoclip para Alejandro Lerner yo. Que no fui sabía. Asistente de dirección de un videoclip de Alejandro Lerner. Mirá. De un muy buen video, además. Y ahí escuchaba a Lerner. Sí, ese es un código para. Ah, es como la zapatilla acá en el cable. Escucha, Lerner era un código para la cocaína. ¿Sabías eso? No sabía eso. Claro, la gente, cuando había un tipo, acá se escucha Lerner, era como que vendían... Ahí vendían falopa. Falopa. Es un código de esa época. Mirá vos. Pero nada que ver con Lerner, no. No, claro, no, obvio, era un código. Un código por fuera de eso. Hice un video de Lerner y me dijeron que iba a ser el asistente de dirección, que iba a tener injerencia en lo creativo. Y lo que hice en el videoclip es que me llevaron con una bolsa de consorcio llena de hojas secas de otoño. Y había un ventilador y me decían, ¡hojas, hojas! Y yo tiraba las hojas para que le vuelen a Alejandro Lerner. ¿Y cómo quedó el video? ¿Qué canción era? Es muy buena. Es una que... No anduvo. Dice. ¿Se bajó del mainstream esa canción? Esa canción ni quiso entrar al mainstream. Decía, ¿hasta cuándo? Seguiré sintiéndome así. ¿Hasta cuándo las heridas y el dolor que no? Creo que es esa, ¿no? ¿Es esa? No tuvo serie para. El otro día leí cuando. Que no Lerner no hizo un hit desde que se casó.
No sé ese dato. No había pensado en eso, pero me pareció muy bueno. ¿Cuándo se casó? No sé. Hace mucho. Leí eso nada más. Me pareció muy... Lerner es judío. Él no habla tanto de eso, ¿pero sabías eso? Sí, claro. Ah, pero no habla tanto de eso él. No tiene en las canciones. No hace música judía. ¿No? No. No tiene por qué hacer. Escuchate lo último de Lerner. Estaría bien igual. Sí, y volver a empezar podría ser perfectamente algo sobre el pueblo judío. Total, ¿sabes que sí? ¿Cómo se la juega? Como que, como que nada. No, como que van estábamos en Egipto, todo mal y... Se abrieron las aguas y llegamos lejos. Sí, exactamente. Esto es Alejandro Lerner cantando en hebreo. ¿En serio? Sí. ¿Lo encontraste real o inteligencia artificial? Real. Mirá, boludo, ¿ves que salió un tema de ahí de la nada? A ver. Es instrumental. A Gozalim Sheliasbu Etakem Parksuk Nafai. Qué lindo. Estreno en Luzu. ¿Cómo se llama la canción? ¿A quién le habla este programa? Uf Gozal se llama. Uf Gozal, pero en caste. Tengo que traducir. No, yo no sé nada, hermano. Judío rebelde sos vos. No, no es rebelde, simplemente. Tenés un hermano que es judío judío. Es judío ortodoxo. Bueno, teorema de Baglietto, entonces. No. No pensé que íbamos a volver. Estaba viendo hasta cuándo. No. Hasta cuándo las heridas. ¿Querés terminar la pregunta que empezaste a hacer hace como 7 minutos del programa o seguimos así? Como quieras vos, yo. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? No sé, quiero hacerte una pregunta de los 8 escalones del funcionamiento. Sí, después de esto. No, okay. No, nunca vi tantas ventanas. Estamos volviendo las capas para adentro. Chicos, atrás. Antes que nada, like y suscríbete. ¿Qué dice el teorema de Baglini? Dice que una persona, a ver si lo digo bien, porque dice tanto quilombo que lo tengo que decir bien ahora. Una persona más alejado está del poder, más cosas tiene para decir sobre eso. Más cosas puede arriesgar y decir, más cosas puede prometer. Más cerca está del poder, más tiene que transar. Ese era el chiste de Fabián Masuti, el sketch que hicimos en Filo, que era, como no tenía chances de ganar, un político como no tenía chances de ganar, podía prometer lo que sea. Por eso no es tan gracioso el humor oficialista. Exacto. O sea, es canchero es ser opositor. Es re fácil ser canchero y opositor. Sí. Por eso viste que ahora no tiene tanta eficacia lo que tengan para decir los oficialistas. No son tan picantes, porque es como medio... La inflación 0.8, no sé ni como medio... Tener que defender algo no es tan... No, claro, es divertido defender. Romper es mejor. Obvio, es más fácil criticar, siempre. Pero igual también están en un viaje, en una cruzada cultural, así que un poco se agarran de eso, ¿o no? Sí, tipo, obvio. Tipo, mirá cómo lloran los zurdos, están medio en claro, ese viaje, pero, ¿o no? Pero la gracia siempre es ir más por la positiva, y es muy difícil proponer cosas positivas cuando hay crisis y sos el que tiene que resolverla. Sí, ¿eso es lo que dice Baglini? Baglini decía algo así, sí. Bueno, algo así decía Baglini. Si vos crees que lo que dijo Adri sobre Baglini está mal, 11-54-74-0668, 11-54-0668, 74-0668. Ah, bueno. Si crees que está bien, 11-54-74-0668. Esto es edición especial. @ edición especial _. Está Magalia Abramovich, está Juan Pandom, que es nuestro CM. Ahora, estos días no está editando nuestros videos. Los está editando. ¿Cómo se llama nuestra nueva editora de videos de estos días? Mariana, creo que es. Mariana, le mandamos un beso. Que edita nuestros clips ahora. Creo que es. ¿Y cómo se llama? Agustina llama quien hace nuestras portadas. Sí. Agustina, quien edita nuestras portadas, que hoy va a ser una portada que se va a llamar. Me bajé del mainstream. Sí. Y es mi cara, va a ser mi cara tipo con los pantalones bajos diciendo qué vieja mula. No, mi cara así. Ahí va. Captura de pantalla. Y más chiquito atrás, o sea, mi cara, la portada va a ser así, mi cara pantalones ahí. Pantalones por comida. Bien grandota, así con el encuadrado todo. Y a los costados los chicos como así, cada uno va a ser así. A ver, sacamos el micrófono. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, bien, ya no perfecto. Es lo que era. Más de frente, dale, a la cámara. Ahí está.
ahí está. Perfecto. Me bajé. Nos bajamos del mainstream. Nos bajamos del mainstream. Así, y ese es el. Y de fondo colores estridentes, locura. No me mires a mí, mirá la cámara, mirá a ella. Pues se lo estás viendo a ella en este momento. Claro, llámala por teléfono. Sí, llámala por teléfono, llámala por teléfono. En vivo. Llámala, llámala por teléfono. ¿Te puedo preguntar algo? Preguntarle si quiere salir al aire y si entendió bien y le pido disculpas por los pedidos tan específicos. ¿No? No sé, ¿puede? Ya cometí estos errores al aire en otros programas yo. Ya me peleé con gente por hacer estas cosas. Bueno, pregúntale. Le mandamos un beso. Agus. La mejor. Dale like y suscríbete. Pregunta de los 8 escalones para Leo Pasquini. Dan 3 millones. Gana un tipo o una mina. Ese casting está hecho como una tipo como es un mecanismo de relojería como hacen el casting. Siempre hay un chabón que es un peleador de la vida, no sé, un profesional muy cheto, alguien que represente más al conurbano, una mujer llamativa por su exuberancia o su sensualidad, algún joven, una persona muy joven, una vieja. Estuve haciendo casting o un viejo, adulto mayor. Hiciste casting. Y siempre tiene que dar ese... Ay, más o menos representa al universo. Al universo. Claro. Momentos favoritos míos, el pibe que sale corriendo salta sobre su abuela, la taclea y la hace concha. Uy, lo vi. Gran momento. Inentendible. Inentendible lo que quería hizo. Cobrarla. Inentendible. No estaba para hacer el trámite de sucesión, ¿no? Quería ir directo. Gran momento. Bueno, por ejemplo, a la chica que le preguntan sobre una película icónica y dice... Irene, yo y mi otro yo. Ese no es de... ¿De qué es ese? Ese es de uno que se llamaba Cinco Pasos con Ayuda, que también estaba trabajando. ¿Ese es el título de un programa? Cinco Pasos con Ayuda. Era. Me encanta. Y estaba Tete Custaró, que hacía como la mímica de las... Ayudaba con mímica. Era Tete Custaró haciendo mímica. La amo a Tete Custaró. Y ahí era la pregunta, ¿qué película había sido nominada a 11... A 11 Oscar? Irene, yo y mi otro yo. Irene, yo y mi otro yo. Muy convencida. La mente de esa persona. No, aparte, creo que es estaba una... bien igual. No, lo merecería. Sí, claro. Sí. Gran sí. film. Igual creo que es una peli que pasó... Un poco desapercibida en su momento comparada con Loco por Mary, también de los hermanos Forrelli, sí, sí, a quien le habla mata. Este programa. Ese es otro buen título también. ¿Eh? Sí, me bajé el mainstream y el título de el YouTube. Título, es el esa. Título, escúchame, en placa, Agus, hola Agus. En placa eso y Pandom, el título de YouTube es A quién le habla este programa. Ese es el título de YouTube. Sí. Creo que... Ahí va. Si te sale un grado. Pará, no le hice la pregunta todavía. No, dejame interrumpir. Para la gente que está preguntando en Twitch, que estoy viendo, no tengo el smoking, no porque no fue una decisión mía. ¿Entró una marca? No. Ah. ¿Qué pasa, chicos? ¿Dónde está el smoking? ¿Qué pasó? No está. ¿Dónde está el smoking? ¿Qué pasa, chicos? No está. A mí por una caja me llamaron a mi casa, hombre. ¿Quién lo tiene? ¿Qué pasó? Bueno, no está. ¿Alguien se está toteando arriba de tu smoking, ¿lo decís? No, ¿por qué tanto? Ah, no. ¿Cómo llevaste ahí? Pensé por las caras, por las reacciones, pensé que querían decir eso y no se animaban. No, que no está. Tal vez alguien amigo de lo ajeno. Hoy vi una story de Diego Leuco. ¿Diego Leuco está usando mi smoking? Se lo regaló al padre. Para que se paje. Llámalo a Diego Leuco. Llámalo a Diego Leuco. Tiene el número. No. ¿Sabes lo que le dijo? Diego Leuco le dio tu smoking al padre y le dijo, cuídamelo, changuito. ¿A quién le habla este programa? 1154-740668. Pregunta. Gana el premio. Sí. Gana el millón. Vamos a decirle el millón. Gana el millón. Y vuelve, le dicen, ¿volves mañana? Y la persona dice sí. ¿Puede decir que no? No sé, termino de entender porque no es como, sé cómo está actualmente. ¿Es doble, en un momento, ¿es doble o nada? O sea, ¿se puede volver? Doble o nada, no. Un millón sí ya sí, se lleva. Ya lo ganaste. Podés volver y ganar más. Uy. Pero en un momento... Uy, no lo mates. Después tengo que revivir. En un momento... Es una Aedes Navia. Te pica y te convertís en Álvaro Navia. Otra ventana más. ¿No? Y haces... Waldo. Seguí, por favor. Bueno, no te distraigas. No. En un momento era vos podías renunciar. ¿Qué dice tu tatuaje en el brazo, Leo? No, pará, Adrián, es mucho. Pero en serio, qué es raro ese tatuaje. ¿Qué dice? En el brazo, ¿qué dice tu tatuaje? ¿Cuál?
El otro lado. Ahí. El otro lado. Marianela se lo hizo. Bien. Un médico. Irene, yo y mi otro yo. Mirá. En un momento, nada, vos podías renunciar y solamente quedarte con eso. Después hubo una variación en la regla que si no venías, perdías lo que habías ganado ese día. Entonces, era para la gente que ya había ganado 1, 2, 3 millones, por ejemplo. Ganaba el cuarto, si lo quería hacer efectivo, tenía que volver a venir. Si no, se le podía dejar el lugar y el millón al otro finalista. Fueron cambiando. La idea era buena. Llámalo Guido Casca. Llámalo Guido. Remira, ¿eh? ¿Tenés el teléfono? Sí. ¿Tenés el teléfono directo? Claro. ¿Qué foto tiene Guido Casca en el... No tiene foto. No tiene. O solamente la pueden ver los que él tiene agendados. No, a mí me... Yo agendado... No sé, es algo que me haya borrado, pero... ¿No tiene foto, en serio? ¿Está gris? ¿Qué foto tiene Report? El astro. ¿El astro? A ver. Esto es un contenido para mí, ¿eh? ¿A quién le habla este programa? Ah, es como las stories. No tiene. No Pera, tiene. Me encanta. Ajá. A mí eso. Mi favorita es... bueno, no puedo decir. La de... Sí, GF. Y la de MDL. Uno de los... Mar de fondo. Uno de los... Mirachi. No es MDL. Miguel del Cel. Ese, MDS. MDS, sí. Bien, perdón, perfecto. Tenés razón. Adri trajo... Ah, sí. Adri trajo temas de conversación. Ajá. Sí, porque estábamos sin eso. Porque estábamos como conversando sobre la nada misma. Y va a vender los temas y elegiremos, nosotros y ustedes del otro lado, los temas de conversación en esto que hemos llamado, en un esfuerzo de producción sin precedentes, los Adritemas. Me gustan los Adritemas. U otro nombre que se le ocurra a la gente tanto en el chat de Twitch. Sí, Adritopics. Adritopics. Adri anda diciendo. Adri anda diciendo, me gusta. Me gusta Adri anda diciendo. Como la gente anda diciendo. Sí, claro. ¿Esta chica vino a robar Wi-Fi o a cargar la batería? Hay una persona sentada con un enchufe. No termino de entender si vino... A sacar fotos que no... Ah, ok. Pero no para nosotros, para gente... A Julieta Venegas, Lara 91 Gai. Gente más fotogénica. Gente más fotogénica. ¿Estaba Julieta Venegas? ¿Estaba Julieta Venegas? ¿Hoy? Sí. ¿Sí? ¿No la viste? Divina, preguntó por vos, dijo. No dijo, vino con el smoking. ¿Dónde está el smoking? Me parece dijo, espectacular ella. Dijo... ¿Dónde está el smoking de Adri? Sale igual. Muy bueno. ¿Dónde está el smoking de Híjole. Adri? Híjole. Tiene un video muy bueno. Con Maradona, que Maradona le tira onda. Sí. ¿Lo vieron? Se le sienta al lado. Sí. ¿Maradona se le sienta al lado sí. de ella? Sí. Maradona es medio, vos que la viste, es como medio Tony Soprano. Hay sí, una vibe bastante. De seducciones. Sí, claro. Porque estoy viendo Los Soprano por primera vez y la estás viendo ahora por... Estoy como loco. No quiero hacer nada más que ver Los Soprano. Es impresionante. No quiero estar acá. Quiero estar viendo Los Soprano en casa. Yo quiero estar en Estados Unidos en ese momento. ¿Y vos qué? Cometí un error que antes de terminarla vi después que salió la película. Ah. Antes de terminar. O sea, no. Me enteré. Sí, igual la película es precuela. Sí, pero me enteré de cosas que todavía no habían pasado en la serie. Es malísima la película. Bueno, pero me la mandé. No tiene nada que ver, ¿no? Muy la onda. Mala, es muy mala. Tenés que verla. Se llama Analízame. Hablan de eso en la serie. Hablan de eso en la serie, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y hablan del Padrino también y todo. Adritemas. Adritemas. Tengo música, tengo graph, tengo cosas, tengo presentación, apertura, sí. Tengo bailarinas. En otros programas, le cuento a la gente cómo se hacen los programas de Luzu. Sí, sí. En otros programas los graph no los hace el operador de BTR, Santi Presti, sino que lo hacen con la computadora que está conectada. Bueno, parece que la computadora está ahí traje. Como medio... Sí. Anda medio... Sí. Medio... Sí, Adorni. Bien, vamos con los Adritemas. ¿Quieren hablar? Fue directo. Adritemas. Bueno, el momento de los Adritemas. Me gusta, ¿eh? Está bien. Si a la gente se le ocurre un nombre mejor, puede mandar un audio y decir, sí. Se me ocurrió un nombre sí. mejor para los Adritemas. Sí. Chicos, este programa, bueno, King Verga le habla. Bien, arrancamos con esto, a ver qué les parece. Mandale. Traje un tema. Sí. Calle Corrientes. Sí. Hay muchas obras de teatro para heterosexuales hechas por parejas heterosexuales sobre parejas heterosexuales. Y creo que está destinada a que vaya al teatro parejas heterosexuales. Yo creo que si estuviésemos en un mundo maravilloso, haríamos... Una obra de teatro. Una obra de teatro. Que sería, ¿cómo sería la publicidad en la radio? La publicidad en la radio sería... Ella es un poco neurótica. Él es un poco tímido. Se casaron hace un año y están teniendo problemas de sábanas.
Marco Antonio Caponi y Mónica Antonopoulos en Problemas de Sábanas. Bien. También podría ser sí. O cuatro también, es sí. Dos y dos. Benja Rojas, Luciano Castro, Sofi Morandi y Rocío... Nico Vázquez, disfrazado de mujer. Y Nico Vázquez, travestido en... Guerra de almohadas. Sí. ¿Hasta dónde podés llegar por una pelea marital? Y con eso hacíamos 10 minutos por lo menos. Sí. Un mundo maravilloso. Pero fuera de eso, ¿cómo pulula eso? ¿Debe ser la gente que va al teatro? Hay una que dicen que es medio dramática, que es la de Jimmy Acardi y Andrés Gil. Sí, que en la misma sala donde estoy yo. Y que dicho sea de paso, Martín. Uy, los jueves. ¿Todo trompenete? Los jueves, un barco llamado Loperman con Charo López y Adrián Lackerman. Quedan algunas entradas. Sí, en el y el viernes, si sos uruguayo o andás por ahí, el barco llega a Montevideo. ¿Te lo vas a perder? Gracias. No, de nada. Muchas gracias. Me debes 15.000 pesos. Sí, en serio. Y si quieren un descuento de un 40%, me escriben a mi Instagram. Gracias. Sí. Dicho eso, hay muchas obras de eso. Muchas obras de parejas heterosexuales en cartel. Sí. Que la historia sobre parejas heterosexuales. Sí. No sobre familias, no sobre niños. No sobre abuelos, no sobre animales. Desnudos era de parejas heterosexuales. Sí. Ahora, por ejemplo, la de, supongo yo, que la de Mercedes Morán y Manuel Arias, pareja heterosexual. Pareja heterosexual. Sí, todas. Sí. Todas. Ese es el tema uno. Tema uno. ¿Paso con el tema dos? Pasamos no al tema dos. Tanto. No. Por ahí podemos volver al tema uno. Si a la gente le gustó el tema uno, 11-54-74-0668 y dicen, me gustó el tema uno. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Y por ahí podemos hacer una encuesta. Pandom, que en Stories pone tema Adri Temas, dos puntos. Uno, dos, tres o cuatro y la gente elige cuál le gustó más. Produciendo en vivo. Los temas para que se entienda que el... Que no entienda nadie nada. Nada. No estamos en esa. Nos bajamos del under. Esto es parte del corte de la historia también. Sí, 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 también. Sí. También. Perfecto. Bueno, tema 2. Tema 2. Lo que quieras poner. Estamos en una época donde hay muchas redes sociales y se utilizan de manera excesiva. Indiscriminada, diría. Indiscriminada. Yo. Me da ansiedad, me bajo. Sí. Y después volví. Perdón que anduve un poco desaparecido. Me voy de YouTube, el título del video. Perdón que anduve un poco desaparecido, me chupó la dictadura. ¿Te imaginas si hubiera Instagram en los 70? Uy, eso es buenísimo. Otra de las... ¿Ves otra cosa? Estaba en su lista de seguidos. Algo habrá hecho. ¿Te acuerdas? Che, ¿Por qué no vamos a hacer humor con la dictadura? Si es una tragedia que vivimos nosotros. No, pero sí, podría ser. ¿Qué vamos a dejarle el humor a los que suben un Falcon? No, hace cuánto, mi capitán. ¿Hace cuánto que el gringuito no sube stories, eh? Lo chuparon. ¿Así sería? Sería algo así. Sí. Para que quede claro, igual estamos en contra de la dictadura. Porque yo sé que ahora hay toda una tendencia desde arriba hacia abajo de estar a favor. Nosotros estamos en contra. No da. No. En contra absolutamente. Nosotros somos como hipster, ¿no? De estar en contra. Estábamos estamos antes. En contra desde que nacimos. Sí. Desde que nacimos. Básicamente porque nacimos con la democracia. Sí. Bueno, hay mucha gente que nació con la democracia, igual está a favor. Sí, la mayoría de las personas de 20 años. No. Lo activaste vos. Discurso autorreferencial en redes sociales cuando muere un famoso. Oh. O una persona random. O un semifamoso, lo que sea. ¿Cuál es el límite de eso? No sé, pero por ejemplo, muere el flaco Traverso. Sí. Sí. ¿Murió? De hecho, sí. Pero por ejemplo. O sea, no es un ejemplo. Ah. Sí. El fin de semana. Como murió Roger Corman. Sí. Director de cine norteamericano. Che, lo que me cambió la vida a mí, Roger Corman, que a partir de eso yo pude lograr tener una empresa. Y no estoy diciendo nada, no en particular, pero digo, pude tener una empresa. La verdad que. No le estás tirando bifa a nadie. No, juro que no. Pero, viejo. Se murió otra persona, ¿no? Pero la necesidad de hablar de uno en cualquier una pregunta. Aspecto. O por ejemplo. Le pongo yo nombre propio. No, le pongas nada. No, justo me metí mal. Está bien, pero le pongo yo nombre propio. No, es tu amigo. No. Él es amigo. Axel Kuchevaski es amigo de Roger Corman. Sí, está bien. Se juntó a comer y no sé qué. Comparte una foto. Yo por eso decía lo del límite. No hablaba de él. Pero si vos lo conoces, como en el caso de él, sí tiene sentido decir. Yo viví una experiencia con él. En el caso de él tiene sentido, pero si sos un vago que tiene un póster en la pieza, es raro. No, para mí tampoco. No, es raro. ¿Pero por qué estás hablando? Se murió una persona y vos siempre estás delante de tu persona. No es la verdad, Axel, porque no es el caso. No, pero lo como, por ejemplo, de cuándo sí. ¿Cuándo sería el momento para hacer autorreferencial? Porque sería como, si te morís vos,
Yo por ahí digo... ¿Qué decís vos? Tipo, se murió Ari Lachermann, gran amigo, lo voy a extrañar. Acá comparto el capítulo de comedia que hicimos juntos. La rompí. se murió Adri Lachermann. Antes de morir me dijo que yo era el mejor comediante de Argentina. Sí. ¡Qué hijo de puta que sos! Pará, porque ese... Claro, vos... ¿Yo de quién estás hablando? No, porque ya no estás hablando de eso. No. Lo que digo es esto, esperá. El otro día, mirá qué nivel de... que es una cosa de locos, la guerra de los streaming. El otro día... hubo una marcha multitudinaria sobre la lucha a favor de la educación pública. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Este gobierno la quiere sacar? No, ¿qué pasó en estos días? Ah, no, eso, ¿lo que pasó después? ¿Tiraron unos mangos o...? No termino de entender. Lo que yo sé es que la gente aprovechó ese momento para subir su foto en la UBA. Sí. Yo no tenía una foto ni de cerca de la UBA para subir. Pero sin embargo estoy a favor de eso. Pero como siempre está atravesada las redes sociales por la autorreferencialidad. No hay forma de no hacer a partir de uno la cosa. Como si yo quiero hablar bien de algo, de una película, no, o de un muerto, tengo que hablar de mí antes. Bueno, pero porque las UBA, las redes te dicen en qué estás pensando, cómo te sentís. Entonces, bueno, es como... ¿Viste cuando una vez hablaste de esto? Vos subís algo y la gente comenta. Vos decís, ¿qué es este comentario? Y ahí me dice que comente. Claro, escribo un comentario. Eso está bien. Eso no digo que esté mal. Pero ¿y cómo tendría que ser informativo? Tipo, se murió Flaco Traverso. Un crack. Esa es la historia. Se murió Flaco Traverso. Fin. No digo eso. Digo, podés hablar del Flaco Traverso sin decir todo lo que... Ponés la biografía de Wikipedia. Nació en no sé dónde. Por ejemplo, este comentario. Es personal. Alguien pone en el último episodio de edición especial, que pueden ir a darle like y también suscribirse si quieren, pone, bajó de nivel un montón el programa, lo cambié del embole, una pena, los rebanco de siempre, son años que los sigo, sobre todo a Martín, desde sus inicios. No te puse una coma, mira que salen lo mismo, poner con coma, sin coma, la concha de tu madre, pero, es alguien que critica según ¿Hasta ahí? Hasta ahí, pero critica según su lógica subjetiva, pero aclara que banca un montón y nos sigue de años. Entonces pone su experiencia personal dentro del comentario. Sí. ¿No? Sí. Bueno, nada. Bueno, en ese comentario yo diría que está. Quería putearlo a ese. Está no tiene nada que ver con lo que está hablando. Adri, pero está bien. Pero sí, es verdad. Adri tema, dispara mirá, cosas. Yo lo que digo pero es mirá. Esto, sí. Mirá. Si yo quiero decir, era un comentario alucinante. Sí. Hola, era espectacular. Era o sea, buena compartir persona. Cosas de él. De él. Mirá, para que veas la autorreferencial. Hola, Martín. Hice el trabajo el miércoles. Saqué la estufa, puse enduido y pintura. Todavía no me transferiste. Avísame cuándo. Al día siguiente. ¿Me podés transferir, por favor? Hice el trabajo el lunes. Tampoco me pagaste los materiales. De verdad te digo, la necesito la plata. O sea, súper autorreferencial el gasista. Pero eso era en un comentario todo de el tiempo hablando... No, por WhatsApp. Estos días me está quemando la cabeza y no sé cómo bloquear en contactos. Pero el chabón todo el tiempo, lo que le pasa a él... Estuvo bueno. Me ¿Para? Divirtió mucho. Bancame que tengo un audio. Bancame un segundo. No, quiero seguir. Bancame un segundo que tengo un audio. A ver, 11:54. Hola, loquitos. ¿Qué para mí tiene que ser el momento de los temadris. Estaba tan servido en bandeja. Temadris es mucho mejor. Cambiame el graf, que es una mierda esto de los adritemas. Sí. Temadris es mucho temadris. Mejor. Yo digo, tenés 364 días para hablar bien para hablar de vos. Para un segundo. Para y un el segundo. Día que se mueve el Flaco Traverso, también tenés que hablar de vos. Para un segundo está la Flaca Abramovich. O otro propuso los ladritemas. No me parece bien. Incluye algo peyorativo ahí, me parece. A ver, tenemos otro audio, por favor. Sí, ahí se está adritemas riendo, garpa. Yo podría haberle puesto lackertemas. No. Está bien lo que. Está bueno. Temadris que, o sea, va no vamos a desautorizar a nadie que decida búsqueda. Mandar. Temadris es medio coscu, es medio como temardos. No es temadris. Ah, sí, medio coscu. Sí. Yo no estoy en esa. ¿No estás en la de coscu? ¿No? ¿Te bajaste? No. Nunca me subí. ¿Por qué tenés beef con coscu? ¿Qué beef? Pará de tirarle beef a coscu. El enemigo de Michael ¿qué te Fox hizo coscu? Beef Tannen. ¿A quién le habla este puto programa? Yo estoy para bajarme ya. ¿Hay otro tema? Sí, tengo dos más. Uy, bueno. A ver. Bueno, están los temadris, Veo una serie. No sé por qué hablo así con el TikTok. Veo una serie.
El chabón se mimetiza. Que se mimetiza con todo. No. ¡Adri, sos una jarra de agua! No, es que no es necesario irse a España para... Se mimetiza así. Bueno. Estoy flipando con esta columna, Adri. Sí. ¿Qué es? Todo lo que ves... ¿Vos decís que los de Nadie Dice Nada van a volver hablando tipo españoles? No, van a empezar a hablar como tiktokers. Ah. Sí. Va a salir esa. ¿Va a salir esa? Sí. ¿Veas una serie? Ves una serie. Bien. ¿La tenés que compartir sí o sí lo que viste? ¿Por qué la gente comparte todas las cosas que vieron? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué todo? Bueno, a veces me pasa esto que no está bien de la salud. Pero veo algo y digo, esto... ¿Subo esto? ¿Esto no lo subo? Estoy medio de viendo Garfield en el cine, ¿no? Y digo, ¿esto es para subir o no? ¿Para subir? ¿Por qué estoy pensando en esto, perdiendo el tiempo? ¿Viendo Garfield o subiendo que viste Garfield? Es un ejemplo. Ah, ok. ¿Pero la viste, la de Garfield? Fui al cine con mis hijas, sí. ¿Y qué tal? A ver. ¿En serio? ¿Está mala? El trailer pintaba bien. Esperaba muchísimo más. Sí, es un lindo personaje. Para mí no hay que hacer películas de cosas que son historias sencillas. Garfield es un gato en la casa con un tipo, ¿viste? Ya siempre la película no hacen eso. Es como, ahora viviré una gran aventura. Sí, sí, Nico Vázquez es Garfield. Sí. ¿Sabés que Nico Vázquez hizo la voz de un personaje animado? ¿Cuál? ¿En Futbolín? ¿Sabés de quién? ¿De? ¿Los Increíbles? No solo de Los Increíbles. Hizo la voz de una de mis películas animadas favoritas, que es Paddington. Paddington es una historia, sale de un cuento infantil, que es la historia de un osito peruano que invade en Perú y la abuela que lo crió le dice, che, andate a... Mi sueño fue siempre ir a Londres. Entonces se mete como en el equipaje de un barco que va a Londres y llega a Londres. Y lo adopta una familia inglesa. Y como está al oso, no es un oso de peluche, es un oso real. Y como está en la estación, Paddington de Londres, le ponen Paddington al oso. Bueno, hicieron una película que es increíble, para ver con tus hijas es espectacular. Sí, me dijiste. Muy linda, muy linda. Y la voz la hace, pero la voz oficial. La voz oficial en español la hace Nico Vázquez. ¿Y te reís cada 5 segundos? No, porque él no se metió en el guión en este caso. Solamente y bueno, yo veo la vi en inglés. ¿Pero se convierte en Tutsi el oso? No se traviste el oso, no está vestido de varón, de macho. ¿Y fue? ¿La vio Messi? No la vio Messi, no. Bueno, no sé si la vio Messi, no sé. ¿Pero fue a verla Messi? No sé. Vos decís que tipo se paró el oso y dijo, soy el oso Paddington, está Leo Messi ahí. Sí. No, vamos, sé si pasó eso. Escuchame, yo te digo una cosa. ¿Vos alguna vez fuiste a ver una obra de Nico Vázquez? Nunca. Bueno, si vos vas a ver una obra, vos, con el nivel de exposición que tenés, al final de la obra de teatro... Nico Vázquez dice... Sí. Hay un nivel que vos... Sí, el otro día me contaron una anécdota de un amigo que... Tranqui. Y... Ahora está más famoso y que... ¿Lo enfocaron? No, de pie, parate, aplauso. Pero vos acordate que Martín se bajó del mainstream. Yo me bajé del mainstream. Pero para mí te queda. Pero cuando yo avisé... Sí. En realidad yo fui a... Avisá en taquilla por las dudas. No, es un trámite, bajarse del mainstream. Es un trámite, hoy por hoy, muy engorroso. Yo espero que el gobierno lo resuelva. Sí. Porque hay que llevar un montón de papeles sellados. Pero Randazzo lo había hecho más ágil. Sí, pero ahora se dio vuelta y en la ley de bases es engorroso el trámite para bajarte del mainstream. Bajada de línea detectada. No, estamos contando una burocracia. Bajada de línea detectada. Está fina la bajada. Entendió esa, ¿eh? Nada puedo decir. No. Nada se puede decir en streaming. No, y cuando llegué, empecé a hacer el trámite online, me dijeron, pues nunca estuviste en el mainstream, me dijeron. Debías materias. ¿Qué pasó? Yo vi por el que estaba en el mainstream. Sí. Para mí re Maldición Palermo. Sí, re mainstream. Sí. Poné la tarde, el de Canal 7. Tomate la tarde. Acaricié el mainstream. Con la gráfica del PO. Así que no sé qué hacer. Sí, tenía la gráfica del PO del programa. Último tema. No, esto te quiero decir. Sí. Que me da mucho vértigo eso, estar en una obra de teatro... y que me nombren. Sí. El otro día fui a la de Homero Pettinato, que le mando un beso grande, fuimos con Tomás Quintín, y nos hizo participar de una pesadilla que graba él ahí. Sí. Y dijo, bueno, para la pesadilla va a estar Tomás Quintín Palma y Martín Garabal. Y me arranqué muy mal predispuesto, como menos, mucho. Pero menos. Estaba... planteado que haya un aplauso, para ver si la gente no sabe cuándo aplaudir, ¿eh? Yo no sé si la gente estaba dormida, no por un problema de la obra de Homero, que es excelente a todo nivel, sino porque era tarde. Yo cabecié 2 veces, pero porque era tarde. Pero es un... A vos si te dicen, ¡está en la sala, Adrián Lackerman! Tenés mucho miedo. ¿Quién que... Dios? ¿Con Moldaski no nos pasó eso? No, conmigo. Confirmo con Moldaski, ¿no? ¿Pero te dio?
Sí, un poco sí me dio vértigo. Sí. Estábamos en la cámara, era distinto, tiene otro dispositivo. Pero lo que sí es que si vos vas, tiene gente. ¿En qué tema estamos de los temadris? En el autorreferencialidad. ¿Me dejás que escuché un audio? Sí. Bueno. Merquero Lackerman, semana que te compré la entrada para acá, Uruguay. Y ahora te das un 40% de descuento. No, el 40% pero es para no seas Cava. Rata, guacho, No seas rata. Y hacete una pasadita. Tírate un puki. Todo junto, tío. Bueno, pará, la pasadita no. ¿Querés el puki? No. Sí. Puki. 11-54-74-0668. Esta es edición especial. Esto es puki. Bien, quedan unos temadris. A ver, pará, ¿me bancás? ¿Puedo poner un audio? Lo que quieras. Pará, Ale, ¿me dejás poner un audio? Sí, mandale, tranquilo, amigazo. Ay, Dios. Perdón. ¿Qué? ¿Se puede probar? No, pará, perdón. Detén el audio. No, amigo uruguayo, el descuento es para Capital. No. Creo que lo... ¿Se te escuchó? Sí, a menos que piense que los uruguayos son recontra lentos y no escuchó la primera vez que lo dijiste. Eso que me dijiste... No, voy para allá. Dame el audio, por favor, ahora sí. Se puede probar con Lackerpedia. ¿Lackerpedia? Es que no son temas. Otra columna. Lackerpedia, sí. ¿Quieres hacer la Lackerpedia? Sí. Son definiciones tuyas sobre las cosas. Sí, me gusta. Bien, perfecto. Che, ¿dónde está la tribuna? En otro programa. Ah, en algo de música. Viendo a Julieta Venegas, Lara 91K. No, me perdí eso. ¿Para qué van a venir a ver tres viejos acá hablando de... De Lerner. Último tema. Dale, por favor. Pasamos al último tema. ¿Qué tipo de comerciantes serían ustedes? A esto me refiero. Si fueran verduleros, ¿serían... ¿Vendés la verdura hecha mala? ¿Venderías muy caro? ¿Serías medio garca o no? No. Sería muy sincero. Como soy acá, que si estoy de mal humor, digo estoy de mal humor en el programa. No te vendo. De hecho... Pero para conseguir, tenés que vivir de eso, amigo. Sí, ¿eh? Te fundís. Y ahora también. No, ya sé, pero no corre... O sea, ahora no estás mintiendo. Pero es difícil. Mira, viste cuando vas a comprar, hay algunos productos que... O sea, igual el verdulero no puede saber a ciencia cierta cómo está... ¿Sabe? ¿Pero sabe cómo está una palta, por ejemplo? ¿Sabe? Sabe si, todo. Todo sabe, amigo. ¿Saben si tiene el carozo muy grandote? Sí. Porque hay algunas paltas que de verdad... O el tomate que se ve rojo afuera y lo cortás y es verde. Claro, por ejemplo, el otro día voy a la verdulería y le digo... Verde el tomate. Sí. Le digo... Te escuchamos la primera vez. ¿Cuánto está el tomate? Y me dice, 2.000 pesos el kilo. ¿Qué? Verde el tomate. Pará, ya te escuché. Esto cuando lo cortás al tomate. El tomate está muy caro. Sí. Está 3.800, 4.000 el kilo. No es época. Entonces voy y digo, ¿cuánto está el tomate? 2.000 el kilo. ¡Qué rompimos! Y fui autoservice, cosa que me parece un horror, una vagancia total, pero no importa. Meto. Llevo a la caja y me dice, no sé, un número desorbitante. 16.000 pesos. Sí. Digo, ¿qué pasó? No, ese es el perita. El que estaba 2.000 pesos es redondo. Y miro allá, era... No te puedo explicar. Eran la cara de Colorado McAllister. Estaban... Ah, rancio. Bien feos por dentro. Podridos. Verdes. Sí. No, ya te escuché la vez. Sí, verdes y podridos. O sea, eso es un engaño, una matufia para que... Yo ya estaba ahí. Ahora tenemos que votar los temas y vamos a explayarnos en cada pichanga. Uno. Exactamente, un engaño a pichanga. 11-54-74-0668. Ahora ya los presentaste y ahora los vamos a desarrollar. Esto pudo haber sido todo bastante Dios, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que no es necesario. Ahora, baja la votación, amigo. Ya los escuchaste. Ahora los vamos a desarrollar hasta la medianoche. Sí. 20, 25 minutos cada uno, mínimo. Tenemos mucho para decir de cada uno. Igual vos te reís, pero hay gente que con esto es oro puro, hermano. ¿Sabés lo que le falta? Yo soy un guionista profesional. ¿Sabés lo que le falta para que sea más un tema de streaming? ¿Te cogerías ese tomate? Sí. Fui a una obra y cogí. Me gusta. Uy. Es verdad eso. Ah. 11-54-74-0668. ¿Te gustaron los
Temadris. Necesito saber si gustó o no para ver si lo repetimos. Audios, catarata de audios. Quiero todos los audios para ver si gustó o no gustó. A mí me encantaría, pero tenés columna también. Tengo columna también. Pero va a entrar todo lo que tenemos para hablar. Tenemos un cierre. ¿Un cierre musical? Un cierre musical para los Temadris. Ya mismo, por favor. Lo quiero escuchar. Hoy viene Adrián con muchos temas para charlar. Me encanta esto. Enamora la cámara con tu mirada. Que comentemos. Esto es los Temadris. ¿Sabes la cantidad de ¿Los gente? ¿Los qué? Los Temadris. Temadris. Ay, lástima no tener smoking ahora, ¿eh? Esto con Pará. Smoking era. Vení. Ponelo de vuelta. Sí. Y vos vas a entrar. Sí. Garpaba igual. ¿Se llegó a ver o no? Se escuchó solamente. Fue. Vení, yo te anuncio. No, pará. No te tropieces de vuelta. Pará, no entres todavía. Yo te anuncio. Yo lo anuncio, entra y sale la música. Y ahora, con ustedes, en esta noche de martes, ¡Adrián Lackerman! Hoy viene Adrián con muchos temas para charlar. Trae opciones para que comentemos. Muy guay. Esto es Los Temadris. Muy guay. Ahí está la Edes, ¿eh? Ahí volvió la Edes. ¿Volvió? Ahí, ¿eh? Ay, boludo, casi me muero. No, la que escuchó. Dos vueltitas más. Ay. Okay. Hoy viene Adrián con muchos temas para charlar. Trae opciones para que comentemos. Esto es Los Temadris. Perdón. ¿Ustedes cuál fue el que más les gustó? ¿El tema que más me gustó? No, es que... El de Corrientes, la calle Corrientes. Me olvidé por completo todo lo que hablamos. Te lo juro. Pero la gente seguro del otro lado mandó un montón de audios y tenemos, los vamos poniendo. ¿Hay algunos audios? Me parece que sí. Me parece que hay un montón de audios cargados. El ruso Carfred me dice que... ¡Ay, aguantá! ¡Ahí van! ¡Mándalo! Sí. Hola Martín, Alexis Capo. ¡Buen audio! ¿Tenemos otro? ¿Qué pasó, Rey? Bueno, un audio atemporal que no cuenta absolutamente nada sobre lo que estamos hablando. Pero algo... Pero que tiene razón. Escuchá, tengo algo para contarles. Tengo una información de vital importancia porque arrancó el Hot Sale en Frávega y hasta mañana miércoles 15 de mayo, sí, hay 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Pero claro que sí. Además tienen envío gratis en miles de cosas para tu casa, desde tecnología y electro hasta muebles, bazar, ¿qué? Fitness, no, calefacción, ¿sí? Juguetes y mucho más. Bueno, pero además de este 45% de descuento y las 12 cuotas sin interés, hay un cupón exclusivo para aplicar hasta las 23.59. O sea, ahora, si estás viendo el programa, te abrís otra pestaña y querés un cupón exclusivo que es acumulable, que es combinable con estos descuentos, bueno, tenés para aplicar en más de 100 productos seleccionados. Es válido hoy hasta las 23.59 y el cupón es FRAVEGA10. FRAVEGA10, todo en mayúscula. Obtenés un 10% extra acumulable con las ofertas. Escaneás el código R que va a aparecer ahora mismo en la pantalla y lo aprovechás. ¿Hay código QR ahí en la pantalla? Porque hay que escanearlo, según me dicen. Y se viene un código QR. O quizás... Che, pero 10% extra es una bocha. Y sí, porque tenés 45%. Le sumás el 10% extra. Sí. Tenés 12 cuotas. Y 12 cuotas. Ya las cuotas, eso te salva. Sí. Bueno, a ver, mirá, metete ahí en Frávega. Meté Frávega 10 como cupón, ya que no hay un QR en la pantalla. Y si este hot sale, fíjate en Frávega. Buen guión que va en consonancia con lo que se muestra. Exactamente. Escuchá una cosa, Adri. Sí, mi rey. Vos trajiste columna, pero además, ahora hay un audio, pero es un audio, tiene que ser un audio de primera línea porque vamos a hablar de un tema interesante, ¿eh? A ver, mándale.
Hola Martín, hola. Alexis, hola. Tapo y Adrián. Ahí va. Me encantaron los temadris. Bien. Quiero más. ¿Quiere más temadris ella? Bueno, en una semana. Hoy viene Adrián. Ahí viene. Con muchos temas para charlar. Charla. Trae opciones para que comentemos. Esto es Los Temadris. Un éxito Los Temadris. Featuring con Kiki. Oh, bueno, hoy viene Kiki también. Hoy viene Kiki. Viene hoy. Sí, creo que sí. Mm. Hoy tenemos muchas cosas. Les quería decir para este programa que hay más audio. Dame tres más por lo menos. Me gustaron los temadris, pero se confunde porque temas parece que son canciones. Ah. Por ahí habría que laburar un poquito más ahí. ¿Los topicadris? Mm. ¿Pero qué es tópicos? Tópicos. Muy bueno la sección, ¿eh? Que se repita, que está genial. Me encantó. Che, qué alegre que sea. Buena vibra, ¿eh? Me cayó bien él, ¿eh? Sí. Adri, a mí me encantaron los temardis, pero me gustaría muchos más si te hicieras una pasadita. Oh, bueno. No, charladris. Charladris puede charladris. Ser. Pero parece ladris. Sí, y por eso. Gustó, chico, gustó. Hermoso, hermoso. Esa persona está en ropa interior viéndolo y tiene un póster tuyo ahí totalmente sacada. ¿Tu mujer sabe que despertás? Que, no, pará. ¿Sabe que despertás estas fantasías? No, porque no es verdad. Mirá a cámara, cogete la cámara. Muy bueno. Ah. ¿Qué pasa? A ver, perdón. No. Uy. ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Uy. Ay, mamita querida. Ay, Diosito santo, bájamelo del cielo. Ay, cualquier cosa que estén haciendo esas dos personas son en mi contra. Sí, seguro. Uy, vino el ojo. ¿Qué pasó? El inbox de edición especial -bajo. ¿El tuyo? Pasquini subió una story y llegan inbox. Amo a Ackerman. Amo a Ackerman. A otra gente. a un jugador de fútbol. A ver, otro audio. A ver, ya. Hola chicos, sí, los sigo hace un montón. No me esperaba una columna a este nivel. Me estoy tomando un vinito. Bueno. Por comer una polenta con tuco y la verdad que fue perfecto. Fue perfecto la columna de Adrián. Gracias. Genio reina. Total. Gracias, reina. Muchos, ¿eh? Hoy viene Adrián con muchos temas para charlar. Y eso está despierto, Presti, ¿eh? No me gustaron tanto las columnas, pero igual... Las columnas de Adri. Igual que, no lo censuremos. Déjalo. ¿Terminó ahí? No me gustaron tanto las columnas, pero igual... Está bueno. Che, ¿vieron qué bien que tengo el pelo? No, en serio, bien. ¿Viste? La verdad que sí, ¿eh? Bueno, les cuento mi secreto. Excelente. ¿Les cuento mi secreto? Por favor. Bueno, ¿saben por qué es? Porque estoy usando la nueva fórmula mejorada de Head and Shoulders, cabeza y hombros. Con razón. Con tecnología inteligente ideal para uso diario, ¿eh? Escuchen bien, su doble penetración contra la caspa le elimina hasta el 100% y encima te deja el pelo más suave. Mira. Oiga. Ey. Ay. Bañarse con campera es precioso. Sí, señor. Sí. Mira. Huele rico, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Se huele muy bien. Huele rico. Yo que ustedes... No dejo de probar la nueva fórmula de Head and Shoulders doble protección porque se convirtió en mi aliado para todos los días. Buen pelo, Tincho. Dame un separador, por favor. Ay, Dios, qué mucho. Oiga, es un separador. Separador no sirve para nada que no sea.
Separador. ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? El columnista estrella. No sos vos. Ah, pensé que era mi que sos a mí. Uno de los mejores columnistas. Sino que hoy, en horario especial, a pedido de él, desde Olavarría, ¡Kiki! ¿Qué haces, Kiki? Hola. ¿Todo bien, bro? Sí. ¿Te estás riendo? Sí. Me dijeron que me ría un poco más porque estaba muy serio en las otras columnas. Sí, es verdad que se te vio un poco más serio, como por ahí un poco tímido. Yo no soy tímido. ¿No sos tímido? Para nada. Al momento de encarar a una mujer. Sí. ¿Sos desenvuelto? Soy muy desenvuelto y tengo algunos tips que bueno. Algún día compartiré. Me encantaría. ¿Sos de ir al frente, Kiki? Como loco, me parece, ¿eh? Sí. Y si la situación da. Claro. Claro que sí. ¿Y te gusta que alguna chica se te acerque a vos? ¿Tenga la iniciativa? ¿Por qué no? Ah, es abierto. Qué eso. Open mind, hermano. Quiero aprender a chamullar como Kiki. Bueno, algún día. ¿Podés preparar para la semana que viene o la otra? Sí. ¿Tips de seducción? Tips para levantarte minas. Oh, está bueno. Bien directo. Puede ser el nombre de la columna. Tips para levantarte minas, ¿eh? Pero no será hoy. Hoy no. La columna de Kiki, ¿qué trajo? ¿Alguno de sus famosos top 5? Sí, ojalá que sí. Porque son increíbles, son desafiantes. ¿O trajo alguna sorpresa? Porque en producción me dijeron, Kiki vino con algo que hizo el año pasado y que fue... Estuve desarrollando la columna porque ahora me dijeron que venga menos días. No. Estoy viniendo cada una semana y media. No. Porque hay otras personas haciendo columnas. Bueno, hay mucha gente haciendo columnas. De hecho, el otro día vino el hijo del Negro Dolina. ¿Podés creer? Mentira. Sí, Martín Dolina. Y trajo una columna y me olvidé de presentarla y no hablamos del tema. Me contó. Me olvidé por completo. Me contó. Estuve trabajando en esta columna esta semana y media que no vine. Ah, bueno. Y traje un perfil de una periodista para que conozcamos su vida y quizá algún dato que no sepamos. ¿Esto ya lo hiciste el año pasado? Sí. ¿Con una otra periodista? Con Mariana Bray. El perfil de Mariana Bray trajo. Y estaba presente alguien que le llamó mucho la atención, un invitado, invitada. Que si no hubiese fumado tanto porro por ahí, chala como te gusta decir yo a vos. No sé, chala. Hoy, yo tampoco me acuerdo. Hoy traje... y no fumó. Es verdad. Hoy traje, para contar la historia, si ponemos la foto 1, vamos a hablar de Débora Plager. ¡Uy, qué buen perfil! Buena foto también. ¿De vacaciones ella? ¿Cuánta información tiene esa foto, mamá mía? Es una escalinata, puede ser Europa, puede ser Brasil. Sí, colonial. Parece Barbie. También no estoy hablando del cuerpo, estaba hablando del encuadre de la foto y eso. Débora Plager. Por los colores. Sí, por los Débora colores. Débora sí. Fabiana Plager nació en el norte de Buenos Aires, en el barrio de Martínez. Mirá. Un 7 de febrero de 1970. Ah, mirá. Es una periodista y conductora argentina que con frescura e idoneidad nos informa día a día desde la pantalla chica. Es verdad. Es también cierto. Llamada Ojo Idiota por el redondito de ricota. Ah, Carlos sí. Solari. El Indio Solari. Ah, está bien que haya hecho el indio, porque es un apodo. Sí, pero no se hace. Pero no se hace. ¿Cómo dijeron los redondos? Exactamente. El indio dijo que es el ojo idiota de la tele. Eso dice Google. Sí. Okay. Se peleó con Lilia Lemoine, el indio Solari. No. O Lilia Lemoine se peleó con él. Ah. Es toda una artista del medio que no duda en expandir sus límites como tal. ¿Débora Plager? Sí, la foto 2. Pensé que decía el indio. A ver, foto 2.
todo un artista que no duda en expandir su... ¡Ah! ¡Mirá! Está tocando la batería. Mirá qué bien. Espléndida. Tampoco duda en felicitar a colegas del medio. ¡Ah! ¡Qué bueno! La foto 3. Bien. Que es un posteo de Instagram. A ver, pero no está en la parte que... A ver, ahí está. Arroba Sebastián Juan Rayo Key, arroba Natalie Pérez, me encantó. Ah, eso me tiró una captura de pantalla del Instagram. Aprovechamos para avisarle a Seba Wanreich porque no vio el posteo que le ponga like. Ah, él no, Seba no le likeó el posteo de. Ah, mirá, por ahí no, seguro no lo vio. Cada vez fue el medio del estreno, mucho. Con una humildad apabullante. Es capaz de saludar a un canal provincial. Y acá está el video 1. Eso para mí que lo destaques está bueno. Nuestro cumpleaños está en todo. Para toda la gente de Santiago del Estero, para Canal 7 especialmente, en este aniversario tan particular, 50 años, les mando un saludo muy muy grande desde aquí, desde Buenos Aires. Bueno, les mando un saludito gigante. Ya, ahí termina. Ahí. No, ella ahí. Celeste Muriega. Sí. Ah, ¿sí? La novia de Cristian Sancho. Y a la vez codiarse wow. La foto 4. Y a la vez codiarse con Jorge Lanata, un pope del periodismo argentino y el también, showbiz. Está medio pixelada, ¿eh? No, ah, no salió mal, se bajó mal de Google. Pero está bien lo que mostrás, porque es como la humildad de poder saludar a se bajó que... en punto WEBP. No importa, eso no importa. Está, vamos al contenido, no te preocupes por cómo se bajó la foto. Lo solucionamos para la próxima y listo, Kiki. No, digo, la humildad... En una resolución de 532 por no 321. Es un dato técnico... ¿Te puedo dar un tip para el aire? Esos son como que lo que... Las excusas no se televisan y no se streamean. O sea, no pasa nada con las fotos. Ya está. Ah, sí. Por ahí estuve mal yo en mencionarlo, pero para que la gente sepa que no se me pasó el dato, que soy... Sí, y tampoco digas la fuente. Lo dijo Google. No, lo está diciendo vos, hermano. Bancate lo que está diciendo. Bueno, tampoco lo corrás por eso. Digo. Por ahí necesitas decir... No ¿quién sé, es? Digo, yo pensé que el conductor era Martín. Sí, soy yo. Soy yo. Pero te estoy diciendo buena onda. No, bueno, cada uno... Después te lo decimos fuera de aire, no hay problema, Kiki, no pasa nada. Aparte la gente te banca a morir, se ven las redes en cada aparición que te recontrabancan. 1154-740668, dale like y suscríbete. En su vida personal, disfruta de sus afectos. Video 2. Ah, a ver. Me interesa, porque no conozco nada. Un saltito, nos va a regalar un saltito. ¡Oh, uy! ¡Uno se saltó! ¡Uy, mira, pescó! ¿Esa es la pareja? Sí. Ah, bien ahí. Bien, mirá. Vamos. Mirá vamos a cortar para sacarlo. ¡Uy! Se les movió ahí. Y ella aclaró que después lo devolvió al agua. Pesca de lo que se conoce como pesca deportiva. Sí, sí. Lo sí, cual sí. No sé si no es peor. ¿Y hacer un agujero al bicho para después devolverlo? Sí, como medio como... Bueno, por ahí el bicho dice, bueno, no, déjame con el agujero que... Claro, como claro, si fuese un piercing. Antes que nada. ¿Qué? Como si fuese un piercing. Bueno, meten chistes ahora. Sí, está todo bueno, todo bueno. Dale. Bien igual. Jajajaja. Todo bueno, Kiki. Este estuvo buenardísimo. Y de pasar tiempo al aire libre, el video 3. Bueno. Ahora en Fénix tenés 12 y 18 cuotas. Todos los productos con ahora 12 y ahora 18. No te lo pierdas. A ella le encanta el deporte, ¿eh? Está bueno. Es una tipa que... Es una tipa que siempre va al frente con valentía. Ah. Incluso rodeada de tiburones. ¿En serio? Video 4 es pero muy fuerte no, este por video. Por ahí no hace falta que digas video 4. Como que Presti está con el guión encima y por ahí... Ah, no tenés el... claro. No había hojas como, en la impresora. Ah, Kiki me dijo que me iba a ir pidiendo así. Iba a ir pidiendo. Como sí. Por ahí siento que frena un poco el clima. Como no, que él te puede pensé dar que iba pie, a quedar o, más dinámico. No, está bien, no pasa nada. Yo voy ajustando sobre la marcha porque soy un perfeccionista. Sí, sí. A ver, video 4. ¡Uy! ¿Vas ahí, Adri? ¿Te animás? ¿Con los tiburones? Sí. ¿A tirarme? No, claro. ¡Qué miedo, no! No, ¿por qué no tienen mala miedo. ¿No te daría miedo? No, ir ahí. Sí. No. Pero porque tienen toda esa fama de que para cerrar, no podemos dejar de lado su sex appeal. Bueno, estuvo presente todo el tiempo porque cuando lo tenés, aparece en cada instancia de tu vida. Misterioso y atrapante. Bueno, como se ve en este video de la plataforma YouTube perteneciente a Google Incorporated. No hace falta ese dato, no hace falta, es muy técnico. Un video, es el número 5, que dice, se llama
Débora Plager, sexy 6. Pero, ¿cómo llegas? Ahí abajo se ve el título. Esa es la de Frisa de la camiseta. No, esta es una de... ¿Alguien? Perdón, para terminar. Quiero saber cómo eran los otros cinco. Para terminar de entender. Sí, ya sé que sí. Para terminar de entender, ¿alguien subió ese video? O sea, una cuenta. A ver, lo voy a buscar. Figuraba así en Google. Débora Plager 6. Sexy. Plager sexy. Débora Plager 6, sexy. 6, sexy. No lo encuentro yo. Sexy como está escrito. ¿Cómo es? S-E-X-Y. Y. No lo encuentro. ¿Sabes las páginas que fue pasando Kiki para eso? Eso es una investigación profunda. ¿Investigaste? Estuve una semana y media buscando información en Google. ¿Estás en pareja, Kiki? No, en este momento no. ¿Y saldrías con Débora Plager? Si ella estuviera... Ella está muy enamorada de otro periodista. Ah, no sabía. Hace muchos años. Pero en una situación de fantasía, sí, en el terreno de la imaginación... ¿Tendrías algo con Débora Plager? ¿Tú eres una mujer que puede llegar a gustarte, Kiki? No creo. Ah, ok. No, no, por lo que te motivó a hacer la columna. Por ahí puede ser la atracción, la admiración o alguna... Es porque es una periodista que nos informa día a día. Bueno, perfecto. Desde la pantalla chica. Perfecto. ¿Encontraste otros videos de Débora Plager 6, sexy? Encontré el video completo. También llamada Ojo Idiota. Dura 9 minutos. Y es siempre lo mismo, el ojo idiota, sí, ya lo dijo el Indio Solari, ya lo dijiste. Perdón, pregunta, sobre el tema de su, no sé, su ideología periodística también, tal vez, ¿te interesa a ella como periodista lo que piensa, lo que dice? Yo de política no hablo. Bueno, perfecto, Luzu tampoco. Una periodista, también es como, está bien, Bueno, esta fue la columna de Kiki con un perfil diferente y divertido. Sí, ¿qué tenés, Russo? Perdón. Tenés en tu teléfono el link. Ah, a ver. Del canal. El canal de YouTube que es... gracias. Te pasé el video 9. Video 9. Hay 9. HB22. Tiene... No. No, está bien que lo sepan. Rápido, Russo, buscando. ¿Qué es esto? Ah, bueno, pero es un... Bueno, claramente es un... Pajín se dice. Un pajín, un tremendo pajín. Mamma mía, amigo. Nati J6/2024. Bueno, en fin. Un pajero que se dedica a hacer recortes de mujeres. Imagínate si una vez yo aparecí en una página de estas que era Martín Garabal Fits. Y eran mis pies. Y alguien había hecho un compilado de mis pies en distintas situaciones. Mentira. Te lo juro por mi vida. ¿Descalzas, hermano? En una serie, en un corto de un 3 que se llamaba Neuróticos, estaba en pijama y descalzo y alguien hizo planos cerrados de mis pies y qué sé yo. Hay gente que paga en dólares. ¿Ah, por sí? Fotos de los pies. No, para hablar. ¿Te calientan los pies? Nada. ¿A vos, Kiki? No. ¿Alguien de acá? No lo vamos a juzgar. Una vez vi en internet que había un muñeco que era un pie de goma y en la suela tenía una vagina. Este tipo va a ir preso. Esperemos que sea pronto. ¿Cómo llegó? 11-54-74-0668. Vino Kiki a edición especial. Gracias, Kiki. Ya te puedo decir, ¿eh? Buena campera, Kiki, ¿eh? Quiero que venga Alexis. No sé, en el momento. Porque no me lo crucé en el baño cuando fui a lavarme el pelo. Ya está, Kiki, ya está. Ya está, Kiki. Poné la canción de Baglietto y se va Kiki con la canción de Baglietto. A ver. ¿La minera? No se puede, las dos cosas. La vida es una moneda. Ahí va. ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Se fue el efecto! No, 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 estaba. Boludo, es igual a Alexis. ¡Chao, Kiki! La vida es una moneda. ¿A quién le habla? Quien la rebusca la tiene. Se va de costado. El cangrejo, loco. De moneda, sino de gruesos. El cangrejo, gracias, Kiki. La vida es una hoja. Ay, boludo.
Bueno, te voy a contar una cosa. Lo quiero, Kiki. Súper importante. Siendo las 22:22, sí. Como dice el tema Parque Acuático de El Cuelgue, siempre que me fijo son las 10:22. Sí. Lo otro que me gusta es caminar con vos, sí. Y una entranita. Sí. Viento de frente, pluscuamperfecte. Sí, te estás haciendo verga. Es lindo escucharlo, pero como lo estás haciendo no es lindo. Llego de casa y me pongo pillo y un celular haciendo lío en mi bolsillo. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales y escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Pinta. Mm. Seres del tiempo, bueno, vuelvo. Son las 10:22, era solamente decir eso. Pero hace dos días leo la noticia en internet. Qué bueno tener acceso a internet, hermano. Sí, hermoso. Que el 12 de mayo, o sea, hace dos días, cumplió 68 años Homero Simpson. ¿Sabías eso? ¿Me sacas la campera de ahí? Cumplió 68 años Homero Simpson. ¿Por qué? Porque en un episodio se muestra que, gracias a Homero Simpson, se muestra que su fecha de nacimiento es el 12 de mayo del 56. Pero hay otra versión que dice que nació el 24 de abril del 56. Y empiezan a aparecer datos en internet, algunos chequeados, otros no tan chequeados, sobre los Simpson y sobre Homero. Que hay algo muy loco que se empezó a debatir. Sí. Yo estuve viendo algunos capítulos de los Simpsons nuevos porque hay como un debate que dice, es buena hasta la séptima, es buena hasta la octava. Vos decís que mejoró, que retomó un poco la calidad que tuvo antaño. No llegó nunca a tener esa calidad que estuvo entre la tercera temporada y la séptima o octava temporada, pero sí mejoró respecto de, no sé, de la 14, 15 hasta la 25, o sea, 10 años fueron bastante malos, sí. Porque es lo que se dice que se conoce como flanderización, que es cuando los personajes exageran sus cualidades y se vuelven unidimensionales. La flanderización, que es una teoría, claro, se expandió a otras series y decís como, bueno, al final convertís al personaje en una única cara de sí mismo. Y además hasta le torcés la personalidad. Ponele, Homero era un tipo tierno, por momentos se enojaba, pero amaba a su familia. No le gustaba tanto el trabajo, pero tampoco le gustaba ser un inútil total. Tenía ganas de mejorar. Y de repente se convirtió en un idiota total que, no sé, que no le importaban sus hijos. Parecía no importarle absolutamente nada y era capaz de despreciar a su mujer. Claro, perdió, sí, valores. Y lo mismo, Flanders también era un tipo con algunos momentos violentos. Rafa Gorgori era tierno y quería, sí, cosas. De repente se convirtió en una persona con un nivel de retraso, como, sí, alguien que no podía hilar una palabra. Y así hicieron con bastantes personajes. Pero en lugar de ponernos a analizar los Simpsons y demás, para festejar el cumple de Homero Simpson, decidimos invitar, sí, a... ¿Quién? Bueno, es un lindo caso. Sí, bueno, está con nosotros produ, y le damos la bienvenida. Rubén, el argentino que más se parece a Homero Simpson. Hola, ¿cómo están? Qué bien que dan cámara. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué hace? Bien, bien, gracias por invitarme. Tanto tiempo. No, gracias a vos, Alexis, gracias a Martín. No, por favor, gracias a vos por venir, Rubén. Qué hitazo de un 3, ¿no? Lo vamos a decir. Conocido, poquito, claro que sí. Y gracias a Adrián, que sé que sos fanático de los Simpsons de la primera hora. Sí, me encanta. El que más sabe de los Simpsons. No, no sé tanto. Bueno, yo te cuento mi historia, te sorprendería. Yo manejo un taxi. Ajá. Hace 36 años. Lamentablemente ahora me gustaría jubilarme, pero estoy con la mínima. Y un día me subo al taxi y me dice, un pasajero me dice, vamos a lo de Mou. Yo no entendía nada, ¿viste? En Capital. Sí, sí, vamos a la taberna de Mou, me dice. Y me dice, ¡oh! Ah, te estaba haciendo un chiste. ¿Qué te estaba boludeando? Porque sos igual a Homero Simpson. ¿Eso te pasa? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que yo nunca había visto los Simpsons hasta este momento. Nunca lo había visto los Simpsons. ¿Nunca? Nunca en la vida. Pero mirá que son conocidos. Sí, pero no, es claro. Entonces, ahí nomás
mi nieto me dice, pero abuelo, si siempre te digo que los Simpson, que sos igual a Homero Simpson. Ay, vos ni bola. Yo ni bola, claro, viste, claro. Pendejo de mierda. No, bueno, no, no. Le pegaba un bife ahí. No, bueno. Sí, no pasa nada. No. Dale para adelante. No, es así, no es así. Él va a una escuela Waldorf. Ah, bueno, bien. ¿Qué le enseñan a hacer? Ensaladas. ¡Oh! No, entonces. Eso. Ah, bueno, pero agarraste algún latiguillo, Domero. Sí, bueno, ¿sabes por qué? Terminaste explotando, ¿no? Sí, Alessi, ¿sabes por qué? ¿Qué pasó? Y nada, porque ahí cuando veo la beta. La guita. Y ahí digo, esta es mi ventana de oportunidad para dejar el taxi. ¿Sabes la gente que se sube al taxi? El olor a culo. Claro. Se suben a veces tres adolescentes que quieren ir a tomar un trago o algo. Te vomitan el auto. Debe ser terrible. Te quieren pagar con un pete. ¿En serio? ¿Sabés las veces que me quisieron pagar con un pete? ¿Muchas? Por lo menos 36 veces. ¿Y siempre dijiste que no? Siempre que no. Yo soy fiel a mi mujer. ¿Ok? No, está bien. Aunque está bien, esté muerta hace 2 años. Ella falleció. Pobre. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, en realidad está muerta para mí. Me engañó con mi mejor amigo. Uy, qué historia. Pará, qué deep. Qué fuerte. Como digo siempre. Vos siempre decís así. No quiero faltarte el respeto, pero no. Tu ex esposa. ¿Qué? ¿Es parecida a Marge? Bueno, yo no tenía ni idea. No. Pero Mirna, mi ex esposa. Sí. Tiene el pelo azul. No. Me estás jodiendo, boludo. Buena búsqueda, Espera. Debut y despedida de la de esta sección. Ahora estamos valorando a Sanchi, me parece. Sí. ¿Mirna tiene perlas? Bueno, ¿qué pasó? Yo digo, esta es la posibilidad mía de zafar del taxi. Sí. Porque en ese momento me lo habían chocado. Sí. Un peruano. Está bien. Un dato que por ahí no venía. Sí, sí, sí. No, porque, ¿sabés qué? Che, pero pará, ¿la licencia es tuya? Un tipo o el auto fantástico. ¿Es todo tuyo? Sí. El auto es mío, sí. Es un Fiat Siena. Sí. Me lo destruyó. Ay, yo me bajo. ¿Por qué digo lo del peruano? Porque es una historia con aprendizaje. Ah, a ver. Yo me bajo y digo, peruano conchuda, la concha bien puta de tu madre. Volvete a tu país. Y el tipo era tercera generación de peruano, con lo cual era argentino. Claro, es argentino. Sí. Directamente es argentino. Resultó ser un tipo fantástico. Me dio todos los papeles del seguro. Nos fuimos a comer un ceviche. Yo nunca había comido. Riquísimo. Ahí el tipo me dice, ¿te gusta el ceviche? Nunca había comido. Después, ¿y qué te pareció? Me encantó. Y me dijo, ¿sabés que eso es igual a...? Sí, no me digas nada. Sí. Y yo digo, nunca vi Los Simpsons. Me fui a ver un capítulo de Los Simpsons con el peruano. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, claro. Es un retrato perfecto de la familia americana. Claro. Ah, mirá, wow. Sí, la familia más amarilla de todas. Sí. Y no me reí muchísimo cuando Bart se tira con la patineta. Sí. Caguabonga. Cuando dice ay caramba. Cuando Smithers le dice al señor Burns, le dice excelente, le dice el señor Burns. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dos. Adri. Sí, querido. ¿Cómo fue que conseguiste bajarte del taxi y conseguir plata? O sea, hacer de esto un... Claro, bueno, si te salió, te terminó sí, saliendo claro. El plano. Yo empecé a merodear por la casa de Guillermo Francella, que vive acá en Belgrano. Empecé a dar vuelta, empecé a espiar a la familia Francella y dije, Telefe Francella. Y un día eso lo encaro al tipo y le digo, haceme la onda ahí. ¿Y qué onda, Guillermo? Y él me dice, Y yo le digo, dale, la concha de tu madre, haceme la onda ahí. Y él me dice, pará, hermanito, ¿sabés la gente que pide cosas? Hay una malaria. Y le digo, y si hay una malaria, tira una soga, Francella, la concha de tu madre. Y él ahí me dice, bueno, déjame ver que muevo unos contactos. Bueno, ahí habla con Rodolfo Ledo, habla con Claudio Villarruel. Sí, claro. Claudio Villarruel es un enfermo de lo mejor, es un tipo que le gusta la excelencia. Me dice, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Bueno, ahí entro en un vórtice que nadie me tiraba una soga. Claro. Entonces, rebotando. Me encadené a Telefe. No. ¿A qué Telefe? ¿Pavón? Pavón. Ah. Con un explosivo. Y dije... No era mucho. O me dan laburo de Homero Simpson acá, o capón. ¿Qué pasó? Capón, Adri. Estuve internado en el Finoquieto 6 meses. Tuve pérdida de
tres. Bueno, las piernas mías no las tengo. Ah. Mirá abajo de la mesa, Adri. Mira. A ver, ¿puedo mirar yo? Sí. A ver. No, no tiene las piernas. No. Hay algo colgando igual. Sí. Sí. Es la campera. La rionera. La campera. Bueno, y me dijo la producción Benita Luzu que no tiene nada de contenido el programa de la noche. Sí. Y van a ¿quién probar? Te dijo eso? No es así. Me dijo Martín Dolina por Instagram. Ah, no, pero no es más nuestro productor, ya no es malo. Y por eso. Al final, me parece, me da la sensación que los taxistas, no quiero generalizar, pero vos sos un... Yo al pelo lo quiero. Ahí va. Ahí va. Todo dicho. Como muestra... basta un botón. Y me la paso donando en Mercado Pago. A ver, hay imágenes de los Simpsons acá que preparó la producción. Te preparó para que reacciones. ¿Te copa esa dinámica? Ah, bueno, eso, contamos. Claro. Hay unas imágenes que preparó la producción, Rubén. Y bueno, vos vas reaccionando. Son imágenes de los Simpsons, de programas de los Simpsons. ¿De qué son? ¿Distintas cosas alusivas a los Simpsons, Pasquini? Ah, me encanta. Todo lo relacionado a los Simpsons. Bueno, a ver. Reacciona Rubén, el argentino que es igual a Homero Simpson, a lo que trajo la producción en el cumpleaños de 68. De Homero Simpson, que fue hace dos días. A ver, vamos con la primera. Precioso. Oh, bueno, este se parece menos que yo. Está claro, ¿qué? ¿De Atlanta? De un cuadro de fútbol, ¿es? Aldo Civi, claro. La ventanita de A4 me complica, Presti. Claro, eso está, estábamos pensando eso, que... habíamos hecho en pleno. Ah. Tenés algo en la nariz, Martín. Exacto. Ah, tengo. Si te pica, si te, es un grano en la nariz. No, no me refiero a eso. Ahí va, perfecto. Vamos a pantalla está completa. Está muy fumado. Está. Bueno, ese me gustó, pero es lo que entra en la dimensión, porque yo me hice especialista. Homero Falopa le dicen ahí. Sí, lo de Homero Falopa. Claro. Sí. A ver, otro. Dame otra. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto me emociona cuando familia hace el cosplay. Sí. El disfraz. Toda la familia unida. Qué lindo. ¿No? Mirá la cerveza ahí. ¿Quién es? ¿Laura Olivas? Laura Olivas. ¿Así es Mirna? ¿Un poco? Mirna es igual, boludo. Mirna es una mujer, siempre le digo, es una mujer deliciosa. Es una mujer que, bueno... Ah, pero tiene... quedó ahí algo, una... Bueno, ¿no? Por supuesto que el primer amor nunca se olvida, chico. Sí. En ese cuadrilátero que los mortales llaman cama. Sí, no solo la voz se parece. ¿Sabes? Siempre lo mismo, pero ahora con un dibujo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! A ver, dame la otra que me pongo melanco, como me gusta decir a mí siempre. Sí, a ver. A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué miedo! ¡Qué llamativo! ¡Qué napia, Sí. Sí. Juan Acosta hizo el cosplay este. Acá qué manos grandes. Cuando te quedas sin recurso, empezás a tirar nombre propio para hacer concha gente. Sí, muy bueno. Dropping. Ah, bueno. Name dropping. Sí, a full. Sí. Dame la siguiente, Pará, loco. Pará. Este te tiene que gustar, Roberto. Esto me vuelve loco. Está bueno. Esto fondo quiero ir. De barro. Empanadas de viento. ¿Qué? ¿Empanadas de viento? Esto no es acá. No, esto no es acá. ¿Y qué dice su cosa de morocho? Es loco el nombre. Fondo de barro. Ah, debe ser de Brasil esto, Sí, puede ser Brasil. Puede ser brasilero. Pero me encanta. Igual la chiquita que Maggie o Lisa. Ahora aprendí todo. Sí, claro. Muy bueno, dale. Vamos redondeando, porque me dijeron que son 15 imágenes de producción y tampoco da para tanto. No, pero bueno, está bien. Aparte está la columna de Adri. ¿Qué hora es? 36, claro que sí. A ver, vamos dos más para Rubén. Sí, las que ustedes quieran, ¿eh? A ver. ¡Oh, papá! ¡Qué lindo, Mirá las donas. ¿A quién concha le habla este programa? Alzo Garay. Nadie que está mirando el programa sabe quién es. La primera vez que se lo nombra el Luzu. El Luzu, sí. ¿Hay audio? A ver, por favor, escuchemos un audio. Dios. La pregunta que se hace el país, ¿a quién le habla este programa? Me encanta, Me gusta la peladita. Dame otro, ¿hay otro audio o no hay otro audio? Magalí dice que más o menos. No, a ver, vamos a escuchar un audio más o menos. No. Es la primera vez que los veo, yo ya había pensado que el chaboncito este que hizo de policía ahí en el programa ese
re cómico. Bueno, pensé que ese del medio le habían pasado algo medio raro por abajo ahí. Yo dije, tiene una pinta de duraznito. Y de repente se puso shampoo en la cabeza. ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¿Qué clase de programa es, pa? ¿Eh? Está bueno, ¿eh? Vamos a empezar a verlo más seguido, me parece. Quiero que venga siempre. Abogado, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasaron? Qué linda. ¿Te gustó el audio, Rubén? ¿Los audios del programa? ¿Querés pedir audio? ¿Qué querés pedir, Rubén? Bueno, sí, 11-54-74-0668. Pido audio yo también. Mirá. Dame audio, dame otra foto de los Simpsons. Conduce el tipo. Sí. Qué raro. La sabe. qué ternura. Qué es linda lindo, torta, ¿no? La verdad que sí. ¿A vos te gustaría comerte una torta así en el cumple, vos que sos fanático de los Simpsons, Adri? Sí, me encantaría tener una torta así. Hermoso. Aparte a mí me gusta porque se nota que está hecha con amor. Uy, sí. Esta remera no me favorece, ¿eh? No, te hace... Bien. No, bueno, qué sé yo. Como Ari Paluch. Con la rosa de boca. Tetón rancio. No, no te... Este que escuchás vos en la radio. Sí, lo escuchás claro. Siempre, el exprimidor. Sí. Es lo que escuchás todo el tiempo en la radio. Sí, el combustible. El combustible espiritual, 1, 2 y 3. Sí. Tocó una concha él. ¿Quién? Es una mezcla de Alberto y Tati Medina. Y para bajarme, pero hace 10 minutos. A ver, mira, ¿vino Alberto? ¿Cómo habla Alberto? ¿Qué Alberto? Alberto. No sé. ¿No está? No. Es Rubén, está Rubén. Rubén, nada que ver con Alberto de Últimos Cartuchos. Bueno, Rubén, hazle algo más que quiera. ¿Me puedes explicar cuándo va de Últimos Cartuchos? ¿Qué cosa de Últimos Cartuchos? Eso, que quieren juntarse vos y Miguel a hacer Últimos Cartuchos. No, vos sos el que hace Últimos Cartuchos. Yo hace una columna igual. Ah, bueno, está bien. Hice una gran columna. Yo Nico Quiato, no los dejo. ¿Vos no sos Nico Quiato? Ah, ¿no sos Nico Quiato? No, estás acá en Argentina. Estás en Barcelona, en Mallorca ahora. Voy a blanquear mi romance. No. Yo soy Nico Quiato. ¿Vos sos Nico Quiato? No. Ok. ¡Sí! ¿Sos? ¿Qué pasa? Uy, No hubo música. Rubén, ¿está bien, Rubén? ¿Qué estaba pasando, chicos? ¿Está bien, Rubén? Sí, perdí el hilo un poco. Nosotros también, no te preocupes. Igual me gusta, ¿eh? Bueno, última imagen. Última imagen y nos vamos. 11-54-74-0668. ¿A quién concha le habla este programa, eh? Uy, qué lindo. Este está bueno. ¿Querés que te imite Homero Simpson? Sí. Dame, ponchame completo. Hola, Mars. Hola, Mars. Soy Homero Simpson, pequeño demonio. Aguante Springfield. Bien. Y tomar una cerveza Andes. El sponsor del programa. Ah, decía algo de perros de la calle. Hola. Ahora voy a decir algo de perros de la calle. Hola, Andy. Soy Homero Simpson. ¿Cuándo le van a pagar 5 columnas? Beto Vélez. Gracias, Rubén, por haber venido. Edición capo, especial. Único medio con Rubén, el argentino, que es igual o menos simple. Bueno, me voy yendo. Bien. Vale, esto es sacalo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba nuestra chica que hacía los clips? ¿Cómo? Mariana, fíjate que qué haces con esto. Yo ya más o menos, es muy largo para que lo corte. Pero unos pedacitos. Yo le dije acá, ya le estoy marcando que tiene que dejar. Eso es mansplaining. ¿Cómo? Mansplaining. Sí, arrepentite, guacho. Ah, bueno, perdón. Disculpa. ¿Por qué vos le tenés que explicar a ella cómo hacer? No, yo para que se ahorre de ver media hora de Homero Simpson. Esto que me mandaste, este mensaje, le estoy diciendo a la minita, las minitas no saben editar videos. No. Vamos que volvimos. ¿Qué es eso? ¿Volvimos con qué? ¿De dónde? ¿Quién es? 11-54-74-0668. Este programa se llama Edición Especial. No se llama, no se sabe a qué público le habla este programa. No, esa es una pregunta. Podría ser como, ¿viste las obras de teatro que tienen un subtexto abajo? Sí, claro. Como, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? Claro, si comés sushi, sí, te morís. Me pregunta que estás el país, ¿a quién le habla este programa? Ay, por favor. Coco Silly. La Cátedra del Macho. Ay, Dios, esto es espectacular. Tipo, Coco Silly, la Cátedra del Macho, y abajo decía, si comes sushi, te morís. Porque él decía,
sushi de puto. Ese es el Tati, no con cocina. Ay, bro, ay, lo Dios. Que me hace reír eso. ¿Qué subtítulos? Es hermoso. Porque había un momento que el sushi era algo extraño. ¿Ustedes se acuerdan? Perdón, una pregunta que lanzo al aire totalmente disperso, lo cual es atípico en mí. No, para ¿cuándo nada. Llegó el kiwi? ¿Cuándo hubo un momento que no, sí. que no se comía? Yo creo kiwi. Que 93, 92. Más o menos. Sí. Se abren las importaciones y llegan los kiwis. Cae el kiwi. ¿De dónde vienen? ¿De qué? ¿De Australia? De Australia. Mentira. Eso creo es que cosa. Sí. Pero ¿alguien sabe? Si alguien en WhatsApp sabe cómo llega el kiwi, ponga, sé de dónde viene el kiwi, llámenme ya. Sí. Si comes sushi, ¿cómo es? Te morís. Si comes sushi, te morís. Yo quiero saber cómo ¿asado? Fue todo. ¿Asado? Macho. Sushi, puto. Así. No, pero, y ahí arrancaron. Ahí arrancaron. Es muy lindo. No, tremendo. Coco Silly. ¿Cuándo llegaron los kiwi y cuándo llegó el sushi? ¿Cuándo se empezó a comer sushi masivamente en Argentina? Después sí, del 2000. Sí. Y era algo de pertenencia. Era como claro. muy. Claro, sushi con champagne. En 99, 98. Lo pérfido, Antonito de la Rúa. 99, ¿no? 99. ¿Se acuerdan claro. que Pergolini era dueño de Tower Records? Sí, claro. Y decidió no vender los discos de Shakira. De Shakira porque era la mujer de Antonito de la Rúa. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro, me acuerdo. Y como dijo, no vamos a vender. Entonces era como una campaña, no vamos a vender eso. Sí, y también ahí se armó el debate en Intrusos y la disputa total entre Camilo García y Rial. Porque Camilo le decía, yo voy a seguir escuchando. Entonces vos sos un boludo, le dice Rial. Estuvo muy mal Rial con Camilo García en muy, ese momento. Muy bruto. Muy mal. ¿Por qué qué? Y Rial decía, ¿la vieron a Shakira? Es peticita, sí. No es linda para nada, no sé qué. Pero por suerte Jorge cambió completamente, que se tatuó una vita con el pañuelo verde. ¿Podemos cambiar? También. Obvio que sí. Sí. Y a Shakira se tatuó también. Sí, un día de enero con la luna en este, días de enero. El tema favorito de Shakira. No me cae bien, Jorge. Lo bardí, pero... No, dijiste que podía cambiar. Sí, es verdad. Bueno, él sabe que tuvo momentos que eran sí, muy sí, bravos. Más bravos. Muy bravos. Sí. Cosa bueno. Nostra. ¿Sabes qué estoy buscando? TV Nostra. ¿Sabes qué? Ese, yo lo vi. En tu programa. Se lo dije. Fui a la radio y le dije, yo era el que veía TV Nostra. Le dije. Ah, eras vos. Me dijo, eras vos. Estoy buscando zapatillas hace un montón. Ah, yo también, ¿eh? Estoy buscando, pero me yo también. Loco porque, a ver, en general a mí, tipo, me cuesta encontrar zapatillas y sí. zapatillas que como, calzo 45, tampoco es tanto, pero me cuesta, de las que hay de mi talla, me cuesta que me gusten y demás. Claro. ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Qué? En Sporting ya empezó el hot sale. ¿Qué? Sí. Y tienen hasta 50% de descuento. Las promos son una locura. Hay un montón de productos con 50% de descuento. 12 cuotas sin interés y envíos gratis a todo el país. Esto es importante. Que tengan envíos gratis a todo el país está sí. buenísimo porque... Ahora decís, uy, me quedo recontra fuera de Sporting. ¿Cómo hago para comprar en Sporting? Pero no, te mandan a todo el país y gratis, con 12 cuotas y 50% en un montón de productos. Y además, si sos socio del Club Milenia, tenés un 15% de descuento adicional. ¿Sos socio del Club Millennial? ¿Milenia? ¿Eh? Milenia, dije. ¿Qué? ¿Qué escuchaste mal? Yo no me confundí. Yo no estaba cansado. Yo no me puse shampoo en la cabeza. No. Si sos socio del Club Milenia, tenés 15% adicional al 50% que ya te ofrece en el Hot Sale. Y podés entrar en www.sporting.com.ar y encontrar remeras desde 6 mil pesos. ¿Qué? Hey, ¿qué? Dame sí. 12. Bueno, te vas a gastar. Multiplica. Zapatillas. 72. Zapatillas desde 15 mil pesos en Sporting. Bueno, y todo lo que necesitas para tu deporte favorito, Sporting. Hashtag. El deporte te hace bien. Gracias, Sporting, por acompañarnos. Gracias, Sporting. Y mira cómo hago un pollo con esto que acabo de leer. Y te lo tiro así. Bien ahí. Che, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos. ¿Tenemos sí, tiempo para hacerlo? ¿Sí? Bueno. Adri trajo una columna. Sí. Hoy hicimos un enroque. Ah, boludo. Bueno, vino Kiki, estuvo buenísimo. Justo me fui a hacer pitch. Sí, ya sé, pero bueno, no sé cómo puedo hacer. Qué mala suerte. Te quería decir. ¿Fuiste a hacer pis? Él es Kiki. Qué mala suerte. ¿Eh? No te escuché. No te terminé de escuchar, perdón. ¿Quién es Kiki? El que se sentó acá era Kiki, ¿sí? Sí. Y Alexis se fue y no lo pudo ver. No pudo ver a Kiki, Alexis. Pero yo justo me fui a Chepi.
Chepo Chepi. Cha, che, chi, cho, chu. ¡Buenísimo! ¿A quién le habla este programa? Dale. La pregunta like. Que se hace el país, ¿a quién le habla este programa? Ay, perdón. Pero por ahí hay gente que dice. Perdón, yo sé que estoy bombardeando con consignas y Magalí se acaba de ir. Un segundo. Renunció. Pero antes de que Adri haga su columna, si de repente hay gente que dice, a mí me habla este programa, que lo digan ahora. Que digan 11-54-74-0668, a mí me habla este programa. Porque por ahí están ahí del otro lado y dicen, che, a mí me habla. Es el mejor programa que vi en mi vida. Es el mejor programa. ¿You're talking to me? Are you talking to me? A mí me habla este programa. Así es. Bien, perfecto. ¿Puedo arrancar? Sí. Sin apertura. Mandale, guachito, mandale. No, pero... Lakerman, la columna de Lakerman, de la web sacará, qué emoción causará, qué crack, genial es Lakerman. Lakerman, su columna les gustará, él es don comedión, se murió, revivió, en fin, de la reza vez, basta de hablar al pedo. Ahí viene el gran arquero, ahí viene la Germán. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Saben de qué vamos a hablar? No. De gente borracha. ¿Ustedes son de ponerse borrachos? Jamás, de los jamás. Muy pocas veces. Alguna que otra vez me puse borracho, pero no, casi que no tomo mucho alcohol directamente. Claro, pero cuando tomás a veces te podés pegar una mareadita. Sí, a veces me doy cuenta que tengo ganas de ponerme un poco borracho. Como perder el eje. Perder un poquito el eje. ¿Cómo puede darse cuenta si alguien está borracho? Mejillas sonrojadas, dificultad para hablar, tropezarse, cambios de humores drásticos. ¿Dificultad para tropezarse? No, dificultad para hablar, 3, tropezarse, 4, cambios de humor drásticos, 5, ser excesivamente generoso. Ah, ¿eso es de borracho? Sí. Bueno. No, okay. Ese es particular, ¿no? Y también no, es amigo. ¿Qué quieres? Plata, claro. Tomá. O también gente... Soy mi mejor amigo, sí, te amo, eso, súper emocional. ¿Cuándo una persona está borracha? Parece más habladora, más segura de sí misma. Está más dispuesta a tomar riesgos. Sus movimientos son más lentos. Mirá. Uy, Adri cumplió todo eso. No. Una capacidad de atención reducida no y poca memoria a corto plazo. Cuando más alcohol consuma, más borracho se sentirá y más intensas serán las señales de embriaguez. Los sentimientos peligrosos de la embriaguez están relacionados con... lentitud o deficiencia en cuanto al juicio, falta de coordinación, respiración y frecuencia cardíaca lentas, problemas de visión, somnolencia y pérdida de equilibrio. Mira. Esto es lo que sucede cuando una persona está borracha. ¿Qué es esto? Es no estar en lo que podríamos decir como uno está normalmente. ¿Esto que acabas de dar es un datadri? Preguntemos cómo sería. Adridatos. Adridatos. Abrí un poquito. Pongamos un... Si la gente quiere proponer... No, basta. ¿Cuánta consigna va a tener este programa? Hoy viene Adrián. Pero a lo que voy con esto es que es muy común que en el humor aparezca alguien borracho y que a nosotros nos cause gracia alguien borracho porque no pertenece a los cánones de lo que podría ser algo establecido. Alguien que está borracho... ya está fuera de lo normal. Y eso en general puede generar sorpresa y efecto humorístico. Claro que sí. Hay gente que hizo una carrera de eso. ¿De estar borracha? ¿Eh? ¿Sí? De hacer de borracho. Ah, de actuar de borracho. Actuar de borracho. Sí, bueno. Sí, claro que sí. Por ¿Lo incorporaste? Lo incorporé, por supuesto. Por supuesto. Y lo yo no quería spoilear. Al principio, con un video que es un meme muy famoso que a mí me causa mucha gracia, que es un hombre borracho. Ah, pensé que era el bebé en 3D ese que iba borracho con la... No lo vi con una botella haciendo No es ese, pero es Es un hombre. Muy bueno ese. Sí. ¿Volvió Kiki? Es un hombre en estado de embriaguez jugando a el deporte de fútbol. A ver, el deporte de fútbol. ¡Uy! ¿Estás haciendo el loco con él? ¿Está en el medio? Sí. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hay un mono! Sí, sí. ¡Qué buena risa, ¿no? Bueno. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? Espectacular! Aparece la caída y aparece un descontrol del cuerpo, que eso me parece que es espectacular. El humor puede ser... Los bebés caminan como borrachos.
Los bebés caminan como borrachos. Como el video del bebé. Sí, Ale. Totalmente. Dios. Hay algo de lo que pasa ahí con el físico que me gusta bastante y aparece muy, muy, muy explícito acá porque tiene que hacer una actividad que conocemos cómo funciona. Si el tipo está caminando por la calle, tal vez no nos damos cuenta. Pero acá tiene que hacer algo y es bastante lindo. Lo vi mil veces y siempre me causa gracia. Es espectacular. Las caídas son graciosas. También un borracho puede no ser gracioso. No, no. El alcoholismo no es gracioso. No, y si tienen una duda, pueden llamar al número que corresponde a eso. Nosotros, como no somos un medio de comunicación tradicional, no sabemos el número. Ni estamos obligados a hacerlo. 144 para adicciones, sí, podría ser ese. Podría ser 144. Ese. Pero no, bueno. 911. Raro, eso sí es si un borracho te está atacando. Sí, sí. Pero sí es verdad que por ahí alguien está viendo esta columna y dice, voy a dejar de tomar hoy. Veo como nación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Gracias, perfecto. Es verdad eso, es verdad. No lo pensé, pero la verdad que es algo. Puede ser una enfermedad y algo complicado para sí, una sí, persona. Pero estamos hablando de una borrachera social. Sí, sí, y humorística. Y humorística. Y humorística. Un hombre. Suele pasar que en las notas de la televisión aparecen borrachos y pasó esto. Eso es lo más lindo. Ay, va, muy qué lindo eso. Mirá, qué bueno. Cómo sí, sí, sí. Veo acomodación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Hasta ahí. Seguridad del colectivo. No, ni me pregunté, pero no sé. La policía le secuestró una botella a ustedes que tenía cerveza. ¿Es así? Sí, ustedes venían sí, de cerveza. Sí. Veníamos de comer en una parrilla y quedó cerveza y la pasamos en un envase. Nada más. Después a la mañana nos encontramos, comimos al mediodía y no sé qué era, 4 o 5 de la tarde. Cuando volvíamos pasó eso. Ah, perfecto. Bueno, está. Le digo porque son cerca de las 11 de la mañana. Por ahí perdí un poco la referencia del tiempo. Bueno, entonces fue, comimos antes. Comieron un asado a la mañana. Le digo porque son cerca de las 11 de la mañana. Y no se puede comer un asado a la 10 de la mañana. Cuando usted quiera. Digo, cuando usted quiera. Como a la hora que quiera. Le agradezco mucho el testimonio, señor. Me estás agradeciendo. Le agradezco por el testimonio. Bueno, gracias, muy amable. Qué claro, lindo, ¿no? Está todo el arco completo de lo sí, que puede pasar interactuando sí, con un borracho. Que sí, es como pendenciero medio, un poco. Borracho sí, pendenciero, borracho paranoico, sí, borracho ofendido. Sí. Y en la puerta de un borracho agresivo. Sí. Y en las vísperas de sí, un borracho agresivo. Y creo que también hay algo que me gusta mucho, que es el borracho, creo que el mejor borracho o más gracioso, es estamos hablando de estereotipos del borracho, ¿no? Estamos hablando de eso. Si tienen alguna duda, se llama el 141. 141. Dicho esto, el borracho que está disimulando. Igual por ahí está borracho y marca 144 y tiene que volver a marcar. O sea. Sí, bueno, tal vez le pega. O tal vez cada uno. Sí, sí, o estás acompañando con alguien. Streaming no te educa. Te entretiene. Sí, a veces. A veces, ya está ahí. Esperá, con suerte. El borracho que quiere disimular la borrachera es el mejor de todos. Mm. Cuando uno está borracho y trata de. Es imposible. No se puede, es muy difícil. Susana Jiménez borracha. A ver. La vemos ahí a Susana. Susana, hola Susana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Noche alegre? ¿Cómo la pasaste? Fantástico, nos hemos divertido muchísimo, divertidísimo. Buenísimo la comida, el shock y todo. Susana, termina el año, es muy importante tu palabra, saber cómo ves la Argentina, cómo ves a un año el gobierno de Cambiemos. ¿Cómo ves la Argentina? Porque estoy un poco... Vinito tinto blanco. Vinito tinto. ¿Vamos a hacer televisión? El año que viene sí, creo que sí. ¿Vinito tinto? ¿Salió tinto? ¿Qué? ¿Te gusta más Malbec, Cabernet? No, tinto. No, Susana. No, Pinot Noir. ¡Ay, casi le dio un morse! ¡Ay, le casi le dio un morse! ¡Entra! ¡Chao, manito! ¡Aparece siempre! Casi, en pedo casi le da un beso en seguridad. Y tampoco estaba mal. No, si se lo da, digo, no. Es una persona. No, sí, pero no era parte de su lógica. El notero de televisión es atrevido por naturaleza. Entiendo que es un trabajo difícil, te mandan ahí, tenés que cubrir, estar en la puerta de un restaurante, qué sé yo. Pero ya ve que está borracho. ¡Vinito tinto! ¡Vinito tinto! ¡Vinito tinto! ¿Malbec o Cabernet? Ya como medio ya... ¿Vas a que te tiras un pato ahora, Susu? Borrachera alegre, ¿no? Ella y la borrachera de millonario debe ser mejor para mí. Claro que sí. Sí, no te quepas. Sí, mamá. Te traen. Sí, mamá. Te ponen en un lugar, te sacan y te... Susana se debe mamar todos los días.
Y sí, ¿quién? Yo ¿sí? Si pudiera. Sí, sí, para ser. Mí sí, re. Toma un vino, el otro primero día escuché, toma un vino no muy caro. ¿Cómo? Es el, ¿cómo? Como Britney Spears, que toma Norton. Claro. Bueno. Y puso probando el vino de, ella, de verdad. El de ella es un poco más caro. Un poco más caro. Que toma Montgenot, que no es una locura para la plata que tiene ella. Y tiene en el baúl del auto. Siempre, porque siempre que esté, tiene el suyo. Ella tiene chofer. Sí. Digo, para también dar un mensaje que... No, no conduzca mientras... Eso no. Muy bien, claro. Eso no. Ni pero un programa ni nada. Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Igual qué difícil debe ser bien. Estar un poco no, entonado... No, con el audio ese. O sea, con la una vez estaba bien. Qué difícil debe ser estar entonado, salir y que te apunten tantas cámaras y tanta gente sacada... Sí, completamente. Preguntándote cosas. Pero esta mujer vivió debe ser un mal vida, viaje. Sí, también. Bueno, no sé. Me gustó a mí. Ella me video. Divierte mucho. Sí, a mí también. Diga lo que diga. Carisma. Sí. O sea, estoy en contra de la mayoría de las cosas que dicen y sin embargo la quiero. Sí, ¿estás en contra de que diga vivo? No. Ah, lo de el que más tiene que morir. Bueno, qué sé yo. Eso por ahí, si le pasa a alguien cercano, por ahí decís una... Y sí, puede ser. Yo no voy a... O sea, yo no creo que el Estado tenga que matar a las personas. No. Pero por ahí, si te sí, matan a vos, por ahí se me puede escapar. Tipo, lo mataron a Adri. ¿O en serio? ¿Matarías? ¿Por vos? Sí. Y yo creo que pero sí. Para, ¿no? Pero no es una. Creo que no debería hacerlo porque no es una solución. No. Pero bueno, por ahí le pasa a alguien cercano y se te escapa un exabrupto. Me sé gustaría yo? Que mates. Si me matan. Bueno, ok. ¿Puedo elegir quién te mata? Sí, podés. Bueno, pará, si querés matar a alguien, llama a la línea 141 también y pregunta dónde tenés que llamar. Deben saber todo ahí. Todo. Bueno, traje algo que no es exactamente gracioso per se. Entonces andate. Tiene un chistecito que es... hay una película que se llama Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain, una película protagonizada por Federico Lupi, José Sacristán, Cecilia Roth, que es una película dramática, es como una suerte de western argentino. Diría que es un peliculón, pero no la vi. Ah, ¿no lo viste? ¿En serio? No. Una película espectacular de Aristarain. Dicen que es de las mejores. Sí, del principio de los 90. Y la película es dramática, no tiene ningún chiste. Pero en un momento, los personajes de Cecilia Roth, Aristarain y... Sacristán y Lupi se van de viaje a un lugar, paran en un hotel y se van de joda. Sacristán y Lupi y se ponen en pedo. Y pasa esto. A ver. Ahora vengo. ¿A dónde vas? ¿Lo van a seguir? Son las 4 de la mañana. Me parece que a los dos les hace falta dormir. Lo acompaño hasta su cuarto y vuelvo. No, si es por eso no que yo me oriento. Es más arriba. ¿Eh? Te falta un piso. Es un piso. Yo te acompaño. ¿Por ahí? ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy, uy! Espectacular. Remate. Ya vengo. ¿Y a vos quién te va a traer? Le traigo yo. No te preocupes. Qué buenos viejos, por Qué favor. Qué buenos viejos. Muy buenos espectacular. Viejos. Dos cosas voy a decir de esto. Una es, la primera vez que yo fui a España, llegué a Valencia, me senté en un lugar a comer y pasó caminando José Sacristán. Y dije, así es España. Ah, a mí me pasó algo parecido, pero con Santiago Segura. En España. En España. Estaba en un auto y pasó un taxi y en la parte de atrás del taxi estaba Santiago Segura y me hizo, tipo, fuck you. Yo tenía 20 años, me quedé muy impactado, tipo, como no pude creer que me pasaba eso. Y dije, así es España. Así es España. Otra cosa ¿vos que en España? A mí no me pasó nada. No. Otra cosa que es espectacular de esto es que también, así como algunas lo hablamos, yo creo que acá lo hablamos sobre el tema de los pedos y lo que sucede con un pedo que puede ser un hecho humorístico, como acá, estos dos viejos borrachos, es gracioso. Sí. Pero que también no son porque sí. No es que estos tipos están en pedo porque sí. No. En la historia, muchas veces un pedo puede ser narrativo y esta parte borrachera graciosa, que es la única parte graciosita de la película, está contando algo. Está contando de ese vínculo, está contando qué es lo que te pasa entre ellos. Digamos que no siempre que sucede algo humorístico, gracioso, simpático, ni hablar relacionado con el alcohol, pero lo digo en general como cualquier cosa,
no es porque sí. A veces es porque sirve para la narración. Un chiste es para, sirve para contar algo, para que la historia funcione y trascienda. ¿Nos pasamos? No, para nada. Sí, nos pasamos, pero tenemos unos minutitos porque arrancamos 10 minutos tarde. Ya, igual ya los liberamos a los chicos, están trabajando hace un montón. Y a ustedes que me. Pará, no pusieron like ni se suscribieron. ¿Qué están haciendo? ¿Hay más? Solamente un video que dale. Es dos, pero vamos a poner solamente el principio del primero, que es ¿cómo es el estereotipo de un borracho? Sí. Lo haces en un segundo, mirá cómo lo hace este hombre. A ver. Van a Córdoba la semana que viene, así que ojo. Sí, este es de un borracho, ven. ¡Ey! ¿Qué te trae, chico? Dice bien, que venía. Eso. Espectacular. En un instante. Claro, el mejor caracterizador de borrachos, Chichilo Viale. Es espectacular. Está en comedia. Está en comedia y le pregunté sobre eso y me contó que si está en un espectáculo y no hace eso, la gente se ofende. Mirá, como... pero que él también tenía como algunas preguntas porque estaba representando a alguien que tenía, en todo caso, una adicción o una enfermedad, un vicio. Sí, sí. ¿No? Él tenía como un conflicto con hacerlo, como que... Algo dice, como... Sí, es verdad, no me acuerdo. Estoy tratando a alguien por ahí tiene un problema, nos estamos tratando a alguien por ahí tiene un problema o algo, ¿no? Sí, que se lo preguntaba como... Bueno, pero que también era como... No era de la mala leche, era como la parte divertida. Pero sí, es verdad, se hacen muchas preguntas, es muy interesante. Bueno, lo lindo de comedia es eso, que se hacen preguntas. Che, gracias por la columna. No, por favor. Espectacular. Vamos a seguir subiendo. Beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Muchas gracias, TikTok. No, lo que quería decir es que... Sí, y lo que quería decir es que vamos a seguir subiendo las columnas sueltas a YouTube con portaditas a medida que... Me encanta. Que Agus, nuestra portadista, nuestra diseñadora, pueda ir haciéndolas y demás. Tampoco le queremos pedir tantas cosas. Me encanta esa idea. Me encantó y... Si estás viendo solamente esta columna, dale like y suscríbete. Adri, muchas gracias. ¿Cuándo vuelve comedia? Y estamos grabando, volvimos a grabar. Hoy volví a grabar. ¿En serio? Bien. Sí. Bien, extraño un montón. Muy lindo estuvo hoy. Estoy escuchando otros podcasts y me siento que te meto los cuernos. No, está bien. Hay otro. ¿Qué estás escuchando? El de Cine Nacional de Vicky Duclos y José Tripodero, bueno. Que me gusta. Sí, es lindo. Y eso solo. Tengo uno que te puedo recomendar. Ah, bueno, podemos hacer una columna de recomendación de podcast, otras cosas para recomendar. Estaba buscando, en un momento me levanté, porque hay una película que a mí me gusta mucho, de Adam Sandler, una de las mejores de Adam Sandler para mí, que es El Cantante de Bodas, de Wedding Singer, y actúa Steve Buscemi, que tiene una escena haciendo de borracho que es muy buena, no la pudimos encontrar en este transcurso del tiempo, que solamente dice, le grita, dice ¡eh, Wedding Singer! Hace tipo ¡uhú! Y se le cae una botella y estalla la botella y el tipo festeja que se le cayó la botella. Yo pensaba qué difícil que es actor de borracho que se te caiga algo y que justo ese golpe provoque un efecto humorístico y demás. Y que ese sea solo lo que hace la película. Eso, ¿sí? Eso es espectacular, Wedding Singer. Este programa, ¿a quién le habla? Tenemos audios para cerrar el programa, a ver si le habla a alguna gente que está ahí del otro lado. A mí me habla este programa. Es el mejor programa que vi en mi vida. Dame más. Hola, genios del humor. Les mando un abrazo. Ah, bueno. Este programa me habla a mí. Hey. Los amo. Así que gracias. Aguante. A ver. Es un especial. Y aguante el kiwi, loco. Aguante el kiwi. A mí me re habla este programa. Ah, bueno. Gracias. Gracias, amiga. Muchas gracias. A mí me habla este programa de concha. No. ¿Era quien le habla? ¿A quién concha le habla? No, bueno, se va a ver una concha. Perfecto. ¿Ya está? Ah, le hablamos a cuatro personas. Le voy a hacer la historia, bíbula, sensato pa' que la conozca. Gracias por vernos. La pasamos muy bien haciendo este concha programa. Digo, Leo Pasquini, Magalia Abramovich, Juan Pando con el pelo negro sin fumar. Todo el mundo. Ezequiel Gorsi, Santi Presti, Agus y Mariana. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club.